¿Qué onda, banda de Watch Far Games? Bienvenido a WFG Podcast, capítulo 009. Los saluda su amigo Shura Stereo. Y pues hoy estoy muy feliz porque tenemos casa llena. Vamos a hablar de muchos temas en general. Le pusimos Random Edition porque en sí vamos a hablar de lo que hemos estado jugando y de dos que tres noticias que salieron de última hora. Voy a empezar a presentar aquí a la mesa esta noche. A mi mano derecha tenemos al buen Will, William, Wario, Warframe, ya no sé qué más. ¿Cómo estás, Will? Muy bien, señores, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos una vez más a este su programa para cambiarles el modo del día. Espero que se la estén pasando muy bien. Ya estamos todos preparados para traerles las noticias que más les gustan y los comentarios que pues, por eso vienen aquí. Ok, qué bueno, mi Will, que andes prendidísimo. Al lado derecho de Will tenemos a nuestro invitado especial el día de hoy, Oscar Franco. ¿Cómo estás, Oscar Franco? Muy bien, muchas gracias, Shura. Muchas gracias a todos. Pues aquí emocionado, grabando con ustedes y pues esperando este grandísimo podcast que esperamos que les guste mucho. Así, brevemente les doy una pasada por el currículum de Oscar. Oscar es un entusiasta también de los videojuegos como nosotros, es coleccionista. De hecho, nos conocimos prácticamente por eso, por ahí ver en Instagram las grandes joyas que se tiene guardadas y decidimos invitarlo porque queremos, siempre nos gusta traer gente que le encante y tenga esta misma pasión por los videojuegos. Así que gracias, Oscar, por aceptar la invitación y bienvenido. No, gracias a ustedes y pues, hay que darle. Hay que darle. Y por último, a mi mano izquierda y como siempre en los controles tenemos a mi buen amigo, a mi pelón amigo Border. ¿Cómo estás, papi? ¿Qué pasa, Shura? ¿Qué tal, amigos de Watford Games? Bienvenidos a su WFG Podcast, que este es titulado Random Championship Edition, porque creo que no tenemos como muy, muy claro un tema, pero también hay muchos temas que vamos a poner en la mesa, porque han estado sucediendo cosas interesantes esta semana, ¿no?, en el mundo de los videojuegos. Así que quédense con nosotros de aquí en unas dos horitas. Quien nos esté escuchando grabado, pues que vaya en el camión, rumbo a la escuela, a la oficina, manejando, pues ahí acompáñenos, quédense con nosotros. Sí, y por último, pues no presento a Lev Snay porque nos abandonó. Ya, si ven ahí el Notifar, ya lo sacamos de la nómina. No te creas, ojalá y está ahí en el chat ahí también, como siempre, brindando información. Así que, pues bueno, vamos a empezar. Así como siempre, ya es costumbre, Lev Snay les gusta adelantar un poco lo que vamos a hablar para que se les antoje más quedarse. Vamos a hablar hoy en lo personal de Uncharted, de Lost Legacy. Vamos a hablar de Injustice 2, así como del DLC que se dio, que ha sido algo polémico para cierta banda con las Tortugas Ninja. Y vamos a hablar también de un juego llamado Divinity Sign 2, que es un RPG tipo Dungeons and Dragons, que ya saben, cuando es un título que nadie conoce, es un juego del que va a hablar William Warframe. Y por último, Border nos va a hablar un poquito de la saga de Need for Speed y del reciente Need for Speed Payback. Así que, como siempre, tengo el poder de decidir quién va a empezar a hablar. Y en esta ocasión, pues, me voy a autoseñalar. Porque siempre Lev Snay nunca le señala a sí mismo. Creo que solo una vez lo ha hecho, ¿no, William? Pero, así que vamos a empezar a hablar de Uncharted, de Lost Legacy. Creo que aquí en la mesa soy el único que lo ha jugado, si no me equivoco. Pero quisiera preguntarles quién ha jugado la saga de Uncharted o recientemente el 4. Pues a mí me criticaste la otra vez que te dije que solo he jugado el Golden Abyss. Es sí, que ese no cuenta, Oscar estará de acuerdo porque no es desarrollado por Naughty Dog. Pero vamos a que es un juego de la saga de Uncharted. O sea, al final de cuentas... Tiene el nombre, es lo que es tu argumento, ¿no? Dile, güey, bueno, ¿para qué preguntas si no quieres saber la respuesta? Bueno, sí he jugado el 1, una parte muy minúscula, y el 2 más que nada, tal vez un cuarto del juego, creo. ¿Y pero por qué, Will? ¿Por qué no jugar más Uncharted? Porque la verdad no fueron ¿Porque juegos... ¿Porque no es Dark Souls? No, no fueron juegos que en su momento me llamaron tanto la atención. Nunca fui como fan de este estilo de juego de aventura parecido a Tomb Raider. Okay. Pero, no sé, un amigo me decía, juégalos y juégalos y juégalos. Y un día me los prestó y empecé a jugarlos y dije, no, es que el 2 se ve más chido, pues, tenía mejores gráficas y todo. Pero me los quitó a la semana. Exacto, lo que te decía, es como esos cuates que te presta un juego, pero antes te dicen, ¿los vas a jugar? Bueno, es lo que hacemos nosotros por lo regular. Ahorita ya no presto juegos, pero antes les decía, ¿los vas a jugar? Porque
te lo va a prestar una semana, porque si no, nunca lo juegan, pasan 3-4 meses y después ni te acuerdas que prestaste el juego. Y no lo regresan. Así es. ¿Tú qué opinas, Oscar, al respecto? ¿Golden Abyss lo metemos dentro de la saga o no? Fíjate que yo me declaro fan de Golden Abyss, fíjate. ¿Ah, sabes, sí? Que no lo desarrolló nadie, ¿no? A mí sí me gustó. Está bueno, más que... Está pasalón. Pues, o sea, pero tú sí has jugado los demás Uncharted. Jugué el 1, el 2, el 3... Bueno, todos, el 4, o sea, menos el 2 Legacy. Que en teoría es un spin-off, ¿no? Así es. Pero sí está raro decir que... Ah, sí, a huevo, sí he jugado Uncharted. ¿Cuál? Golden Abyss. Es cuando... No niego que sea un mal juego, pero es cuando dices... Oh, es que yo creo que no se debe empezar por ahí. Se empieza por el 1, ¿no? Pues sí. Pero te voy a decir una cosa. Yo también empecé con el Golden Abyss. Ok. Pero venga. Eso me sacó la cosquillita para seguir echarme los otros. Sí, así yo es. En lo personal tengo que confesar que no le entré yo directamente a los tres. No le entré a los tres en su tiempo, me los eché de corredito hace unos 4 años. Y, o sea, yo también era en aquel tiempo que yo tuve 360, no tuve Play 3. Pero bueno, pasando con Uncharted de Lost Legacy, es este juego que yo lo llamo el patito feo de la saga, porque la verdad es que la banda, desde que anunciaron The Last of Us 2, pues la banda ya nos dijo a la chingada Uncharted. Sabemos que Uncharted es muy querido entre el público, pero Last of Us llegó a pegar con tubo, llegó a decir quítense. Llegó una época en la que Walking Dead todavía estaba chido, en el que esta onda de mundo posapocalíptico, los zombies estaban en su mero apogeo. Entonces, con esas historias super clavadas, como siempre le encanta a Naughty Dog, pues es una realidad que cuando anuncian el 2, pues nadie quiere saber más de otra cosa que haga Naughty Dog, ¿no? Y también a la par, mucha gente pensaba que no le iban a echar ganas, porque para empezar lo anunciaron como un simple DLC y dijeron, ya están desarrollando The Last of Us, pues ¿para qué invierto mi dinero, no? Nunca estuvo a full price, siempre salió al mercado a un precio de $40, que los juegos en América a full price son 60, ¿no? Y aquí, pues yo creo que unos 1300, ¿no? 1300, porque... bueno, aquí sí con Ratamel, ¿no? O más, ¿no? Ratamel. El caso es que lo que yo quiero decirles es que Naughty Dog, pues en mi muy humilde opinión, es el mejor estudio de juegos AAA en la actualidad. No sé si alguien tenga algún otro estudio que diga, no, este estudio para mí es mejor que Naughty Dog en la actualidad, por lo menos de juegos de consola. ¿Qué te parece americano, güey, también? ¿Qué te parece Rockstar? Es otro que yo pondría ahí, pero aún así para mí Naughty Dog sigue quedándose arriba. Te voy a decir por qué, porque Rockstar nos entrega un pinche juego que nos vuela la tapa a todos, pero cada cuando. Bueno, es como se dice, es perspectiva. Sí. O sea, Rockstar también nos está dando juegos buenos, juegos grandes, más grandes posiblemente que los que nos entrega Naughty Dog, pero pues son diferentes. Rockstar prefiere entregarnos sandbox con múltiples historias, pero con una historia concisa. Y Naughty Dog nos enfoca en estas historias más cinematográficas, que de hecho creo que es lo que más nos gusta a muchos, y es uno de los aspectos que ayudó tanto a Uncharted como a The Last of Us, porque yo recuerdo mucha gente que no tenía y no tiene hasta la fecha Play 4 y se han aventado los juegos en YouTube sin problemas. Sí. Así que nosotros, para los que no habían escuchado, traemos el mame de que les digo, ya pasaste este juego. Y me dicen, sí, pero estamos en el 2017 en el que les tengo que preguntar, ¿lo pasaste con control o con YouTube? No, o sea, porque estarás de acuerdo, Oscar, que hay banda que pasa juegos en YouTube. Sí, claro, se las pasa viendo toda la narrativa y esos juegos de aventura se prestan mucho como los de Naughty Dog. Sí, y... pero digo, retomando el tema, o sea, yo soy ultra fan de Rockstar, pero ahorita por la narrativa, por los gráficos, por el gameplay tan fino, por el mismo multiplayer también que está bastante decente, aunque sepamos que no es lo fuerte, en mi opinión, yo pondría Naughty Dog y sí, te la compro, pondría abajo a Rockstar y tal vez ahí en tercer lugar pondría ahorita a Monolith que hizo Breath of the Wild y se viene Xenoblade 2, ¿no? Pero bueno, regresando al tema, el punto con The Lost Legacy, pues sí, era el patito feo por eso, pero Naughty Dog muchas veces lo dijo, no, o sea, nosotros no somos Ubisoft, no somos EA, que hacemos las cosas con las patas. A nosotros, un juego que le vamos a poner la etiqueta de Naughty Dog, le vamos a echar ganas. Al punto fue que literal así lo dijeron en entrevistas con muchos medios gringos. Mientras estaban desarrollando Lost Legacy, prácticamente no había nadie enfocándose en The Last of Us.
casi tienen un estudio con más de 300 empleados, donde decían que por lo menos tenían 250 trabajando en The Lost Legacy. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que es un juego que está trabajado, ¿no? Que no es nada más un copia y pega para, pues, sacar más dinero, que es lo que hacen muchas compañías últimamente. Yo creo que lo que es Naughty Dog, hablando del dinero, pues obviamente es una compañía que gana putimadral, ¿no?, de dinero. Pero sus juegos son más dedicados a hacerlos una experiencia y no tanto un juego como tal. Me voy a lo que decías, Will, de que Rockstar nos entrega estos juegos grandes, Sandbox, etc. Y tan a la fecha es de que Rockstar tiene todavía activo el GTA V y sigue vendiendo. Y es el juego más vendido de los últimos años. Entonces, pues también Rockstar por ahí está haciendo las cosas bien. Pero yo creo que sí, Naughty Dog es un poco más clavado dentro del tema del arte y de la experiencia que dentro de hacer algo muy grande, güey. Si va a hacer algo pequeño o algo como Lost Legacy, sí, le echan todo el amor del mundo. Pero ahí está, es algo pequeño, es un DLC, sí, vamos. Sí, o sea, es un DLC que inició anunciado, que lo anunciaron así, ¿no? Que iba a ser digital, después fue creciendo el proyecto, lo sacaron en físico, nunca full price, pero no es igual de grande que Uncharted 4, que ¿cuánto te gusta, Oscar, que tenga de horas Uncharted 4? ¿15, 20 horas? Sí, unas entre 14 y 18. 14 y 18, ¿no? Y Lost Legacy está entre las 7 y máximo 10 horas, si eres clavado de los coleccionables, si eres clavado de ver. Oye, todo. Oye, es más que un The Order. ¡Oh! Sí. creo que un Mario Bros. Es más que un The Order. Pero vaya, el punto es que sí, es un DLC, pero yo creo que es un DLC que bien se sostiene por sí solo y es casi un juego completo, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, lo podríamos comparar de mismo Naughty Dog con este DLC que salió de The Last of Us, que fue el Left Behind. Left Behind, ¿no? Que prácticamente también se sostiene solo, ¿no? Ajá, se sostiene solo. Es una historia que que primero que nada es una historia que inicia The Last of Us. Sí, o sea, no nos spoilea nada del juego. Una precuela. Pero es una precuela. Y aparte de agrandar el contenido que ya teníamos, tiene suficiente jugabilidad. Tiene una historia muy buena. Y yo creo que cualquiera fue de apreciarlo. Entonces, si vamos viendo esta historia que ya tenían con este DLC, sí, estamos de acuerdo que Lost Legacy, pues, también es una chulada. Sí. Y ahora, volviendo más a lo que es The Lost Legacy, está situado 5 meses después de que se acabó Uncharted 4, después de que todos lloramos porque no más Nathan Drake, que yo estoy seguro que a huevo tiene que haber un Uncharted 5. O sea, ahorita no recuerdo una saga que se haya terminado con un 4. Si alguien se acuerda de una, dígamelo. No me acuerdo yo de una saga. Siempre es el 3 o los malditos de Valve con el 2, ¿no? Ahorita que no nos traen Half-Life 3. Maldita sea. Wario Land 4. Wario Land, yo también. Bueno, sí. Nintendo, veas el 5 para que no me queme aquí, ¿no? Hace rato se lo estaba enseñando al Oscar, ¿no? Y a mí se me olvidó. Pero bueno, yo confío en que va a haber un Uncharted 5. Entonces, regresando a la historia de Lost Legacy, empieza 5... meses después de los hechos en Uncharted 4, tenemos a Chloe, que hace esta, pues, que es una cazarrecompensas también, que hace su aparición por primera vez en el Uncharted 2, y que, pues, a mucha banda le gustó porque, pues, soy caliente y me gustan las viejas que hablen acá y que estén, las, pues, ya ven que Naughty Dog no las pone con chichis picudas como Tomb Raider de PlayStation 1, ¿no? No. Entonces, pues, es un personaje que le gustó mucho a la banda. Pero Naughty Dog ha dicho en entrevistas, pero ¿con quién la ponemos, no? O sea, al cuate que tenían, pues ya saben lo que le pasó en el juego. Entonces, pues, ¿por qué no ponerle a otro personaje femenino y hacemos más fuerte este gremio del que a veces las famosas gamer girls que se quejan de que ¿por qué no hay mujeres en los videojuegos? Le digo, pues es que no han jugado. Hay muchísimas mujeres en los videojuegos como protagonistas, ¿no? Heavenly Soul, Tomb Raider, ¿cómo se llama el que hace el de la chava que trae traje de porrista? Y Lollipop Chains, o sea, hay Bayonetta, Shantae, o sea, hay muchísimo, ¿no? Entonces yo les digo con todo respeto, pues hay que jugar más, ¿no? Hay que buscar, o sea, sí hay. Sí, y aparte ahorita hay un boom, ¿no? Veamos el cine, ¿no? Y todo esto de el revival del feminismo y el empoderamiento femenino. Con Wonder Woman, ahora con Carrie Fisher, que falleció, todo esto con la saga Star Wars que estamos viendo de protagonista Rey, pues yo creo que sí, en los videojuegos se tiene que ver obviamente reflejado. ¿Por qué? Porque es parte de la cultura, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho,
que recuerda que la cultura es el espejo de la sociedad actual, es lo que te refleja lo que está sucediendo. Sí. Entonces, los videojuegos son cultura y el cine, los libros, etcétera, todas estas expresiones pues se van a ver reflejadas, ¿no? Este movimiento femenino que está pues con todo ahorita, y pues enhorabuena también. También hace falta, ¿no?, disfrutar de juegos que tengan a mujeres como protagonistas y siendo fuertes y partiendo madres. Está chido. Sí, ahí está, por ejemplo, la protagonista de Horizon. De Horizon Zero Dawn. Aloy. Sí, no, y muchos también querían a Linkle en Breath of the Wild. Sí, sí. No se dio, pero pues ahí se refleja pues que los gamers sí quieren personajes femeninos, ¿no? Y además, pues estos campeones, ¿no?, que nos dieron a Urbosa y a esta chava, la de... ¿Cómo se llama? La de los... Bueno, se me olvidó el nombre. Pero bueno, regresando, la historia, como les había dicho, se sostiene por sí sola. Tenemos a Chloe como protagonista, Nadine, que hace su aparición en Uncharted 4, que también a mí me gustó mucho porque era como bien ruda y se supone que pues que el Drake era el chingón para los putazos, y llega hasta Nadine y le pone una barrida hermosa. Entonces la agregan aquí como compañera de Chloe. Y lo que yo quiero resaltar en este juego, que Naughty Dog, que como lo venimos diciendo alrededor de todo este tiempo, que les gusta contar historias, ¿no? Les gusta contar estas historias que podríamos ver sin pedos en una película. Hasta donde tengo entendido, ya está en desarrollo una película de Uncharted. No sabemos, pues yo la verdad, cada vez que dice película basada en los videojuegos, siempre estoy a la expectativa, siempre no quiero saber qué onda. De hecho, no sé si están Naughty Dog involucrados, si alguien lo sabe, por favor díganmelo. Yo espero que sí, porque si está involucrado nomás el director que se acaba de titular, pues ahí es cuando uno se preocupa, ¿no? Oye, yo lo que sí sé es de que hay mucho secreto por lo mismo dentro de la misma película y la producción, por lo mismo que hay mucho recelo de que la gente ya sabe que lo que sea película de videojuegos hay que tratarla de lejecitos, ¿no? Porque, no sé, lo último que vimos en el cine fue Assassin's Creed. Que a mí se me hace decente. Que hay gente... Obviamente, si ya lo comparas con el producto tal cual, pues sí. No hay gente que no le gustó. Hay gente que sí dijo, ah, pues está bien, domingué chido. Hay gente que dice, no, pues la historia no la respeté. Y hay dos ahí... vertientes muy, muy interesantes. Es que yo creo que mi opinión no la más objetiva, porque yo estoy enamorado de Michael Fassbender. lo ves y todo el rato. Pero húmedo, ¿no? Pero que al Oscar no le gustó. No, a mí no me gustó nadita, la verdad. Se me hizo de las peores películas del año pasado. Y yo tampoco soy muy fan de Assassin's Creed, pero sí he jugado unos 3, 4 juegos. Y sí, la verdad, yo creo que sí le quedó de ver, ¿eh? Y bueno, pero al final de cuentas... Vamos, ahí está la oportunidad, y hablando de la película de Uncharted, creo que está en preproducción, pero yo también así lo tomo con mucha reserva, la verdad. Sí, pues, ¿cuál les gustaría decir que es la mejor película que han visto basada en videojuegos? La de Mario Bros. El que diga Resident Evil, le doy un golpe. No, Silent Hill 1 está decente. Está decente, ¿no? La primera, ¿no? Estaba en Netflix hace mucho, no sé si todavía está. Seguramente ya la quitaron. Estaba de recién que abrió Netflix, ¿no? Y la de WoW, ¿cómo le fue esa de WoW? Mira, la película estuvo bien desde un punto de vista de fan crítico, así totalmente. La película estuvo bien, movió muchas cosas de la historia, pero era entendible. O sea, recordemos que esta clase de películas también apuntan a otro público, no apuntan directamente a la base de fans. Al virgen. Exactamente, al virgen que se queda detrás de su computadora 3 horas esperando loguear. Al William. Sí. No, o sea, la película está muy buena. Yo sí la recomiendo que la vean. Hubo mucha gente que le gustó. Tiene escenas muy buenas de acción y el CGI es excelente. De sexo. Hay sexo interracial. Hay sexo interespecie, güey. Interespecie. ¿Así tipo Mass Effect o qué? Sí, más o menos algo así. Yo te secundo, William. A mí sí me gustó mucho la película de Warcraft. Ok. Entonces. William Warcraft, Entonces, pues estaría padre hacer un podcast dedicado a las películas, ¿no? Hablando desde la culerísima de Street Fighter y de Mario Bros. Ah, Street Fighter, güey. World of Warcraft me gustó. No soy fan del juego. Pero tampoco no me he dado la oportunidad de darle. Pero lo que vi en pantalla, que era animación, historia y actuaciones, captura de movimientos, todo esto a mí me pareció muy bien, y yo creo que sí subió el nivel de animación
como de ese tipo un poco más la vara y se me hizo chido. O sea, digamos que sí traía varo, ¿no? Sí, sí, había, sí, 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 había, sí, había peso. Es que es Blizzard, güey. Blizzard está sí, hecho, de, está forrado de billetes. Sí, y Blizzard después de que, eso sí estoy muy consciente, cada animación nueva que saca Blizzard y cada intro de juego es este espectacular. Entonces, yo recuerdo, yo partiendo de ahí dije, voy a ver algo interesante, güey. Yo recuerdo hace mucho tiempo, en cuando empezaba yo en esto de los videojuegos, empiezo hace a jugar como 2 años y medio, ¿no? Hace 4 meses. Empiezo en un momento, consigo mi Play 2 y empiezo a jugar Silent Hill 2, que fue el primer juego que me llegó literal. Y cuando voy viendo las gráficas dije, no mames, esto se ve súper realista. Sí, después pues vi Final Fantasy, pero no fue hasta que llegué a Blizzard que dije, no, esto se volaron la barda con gráficos. No, y los que jugaron Warcraft 3, por ejemplo, y todas sus expansiones, recordarán que los cinemas de inicio eran espectaculares, es podían haber sido películas. Sí, sí, definitivamente. Sí, pues yo no dudo en la calidad de Blizzard, yo simplemente soy de los que sé que si le entro ya no voy a salir de ahí. Entonces, mi backlog es tan grande y todas las cosas que quiero jugar que nomás por eso no me animo. Digo, pero al día que se me acaben los juegos, créeme que voy a voltear a ver a Blizzard. Que dice, yo lo único que sé de Blizzard es que lo venden en Dairy Queen, güey. que si lo volteas, no se te quede la cucharita. El día que le entres a Blizzard, güey, te perdimos. Sí, fíjate que me gustaría, a la que quiero irse a la BlizzCon, a ver a las cosplayers. O lánzate con el allá Iván. Sí le echan, acuérdate que el Iván dijo que allá sí le echan dinero. Que el año que entra va a ir a la BlizzCon, entonces señores, va a ir de corresponsal. Si ustedes están escuchando esto, les vamos a pasar el contacto al Patreon para que nos faciliten que los boletos del BlizzCon. Para que nos hagan valer aquí los 4 de la mesa para ir a la BlizzCon a ver cosplayers que sí le echan ganas. Sí. Les prometemos harta foto dependiendo la cantidad de dinero que nos manden, ¿no? Y nos depositan para una tarjeta, güey, de SD para todas las fotos. Oye, así como Patreon, metas a los 1,000 pesos, tanto, a los 10,000, tanto, sí, ¿no? Tantas babes, ¿no? Oye, ya sé, ya ven que quien más saca en Patreon ahorita son las cosplayers. Ah, sí. Entonces, que se mira, güey, ¿qué cosplayer te gusta? Tal, va a estar en tal conferencia, patrocínanos, nos vamos y te vendemos su pack más barato. Su pack. De fotos tomadas por nosotros. Ok. Bueno, como dijimos, este es un podcast completamente random, sí. Por eso permito que yo mismo abro, que nos salgamos tanto del tema. Pero regresando, Uncharted de Lost Legacy, yo lo compré day one y sí, salió en otros juegos que creo que salió por ahí al mismo tiempo, Nier Automata creo y tal vez Breath of the Wild, algo así. Bueno, el chiste es que lo dejé abandonado, pero apenas lo terminé la semana pasada. De hecho, lo reinicié todo, porque dije, es un juego de 7 horas y ya llevaba como 3, lo reinicié todo. Pero la verdad me gustó muchísimo, como les había dicho, Naughty Dog sabe contar historias. Te cuenta esta historia de Chloe y Nadine, que no son amigas, pero a lo largo de la historia ves cómo se van haciendo amigas, cómo se terminan siendo BFs. Como, se tijerean. Ese Will siempre saca la pornografía. No, pero la historia es muy bonita. Lo que siempre yo destaco los juegos de Uncharted es cómo le invierten al diseño de niveles. Cómo le invierten al diseño de los puzzles. Que hay unos que realmente uno lo resuelve porque dice, pues por azar. O sea, lo resuelve porque de quemarse la cabeza y... había un puzzle que un día no lo pude resolver, me tardé 2 horas y al siguiente día lo resolví en 15 minutos y dije, ah, cabrón, ¿sabes cómo? Pero le picó a todos los botones. Sí, y se resolvió, ¿no? Pero, o sea, es un juego que es muy variado en los cinemas, los paisajes, es muy bonito. O sea, a mí me encanta la saga de Uncharted. Me siento mal por decirles que no le entré de recién que salió, pero como dice aquí el buen Oscar, jugué el Golden Abyss y me eché todo desde fila india, ¿no? Así es, ¿no? Pues, y eso de Naughty Dog, siempre le ponen ese atención a cada detalle, ¿no? Y es la gran magia que tienen ellos, ¿no? Sí, o sea, realmente te encanta cada vez que el botón del PlayStation 4, el de tomar foto, créeme que yo lo utilizo bastante, que el otro día yo me quejo de que ya todos los juegos te dejan tomar fotos, pero hay juegos que realmente lo valen la pena, ¿no? Como Uncharted, que realmente es un estudio que se va a investigar la cultura tal cual. O sea, no es una historia que digas, ah, pues no, pues tú escribías libros, aviéntate una historia, me gusta la India, ¿no? O sea, los güeyes se van, no sé si se van a la India tal cual, pero lo que hacen... A la India María, güey. A la India María, pero lo que sí se hacen es que sí se documentan tal cual de la historia que quieren contar, ¿no? Sabemos que cuentan a estas leyendas de Marco Polo,
del pirata este de Avery, que también existió, y aquí en el Lost Legacy se enfocan más en la cultura india. Sabemos que la cultura de la India es característica por tener un chingo de dioses, con todo respeto, pero es una, yo que tuve un amigo de la India, sé que es un país que tiene más de 30 religiones y tiene más de 50 dioses, ¿no? Y en Uncharted, Lost Legacy, los que se encargaron de contarte, te das cuenta que realmente se meten y se empapan de la cultura antes de contártelo a ti como jugador. Que eso se agradece, ¿no? Como ahorita, William, que le estás dando a Assassin's Creed Origins. Sí, de hecho, pues era el tema que quería tomar. Esto que estás comentando de Uncharted. Pues sí, de hecho, los estudios mandan a un equipo a investigar completamente desde cultura, arquitectura, o sea, historias de que cuenta la gente, todo lo que envolvió al escenario que están queriendo crear y que están queriendo representar. O sea, es una investigación que a veces, dependiendo del juego, pero ha llegado a tomar años. O sea, no es una decisión cualquiera, porque tenemos que ponerlo así como... Imagínense que ustedes están a cargo de crear algo para crecer el mundo de Uncharted y tienes que decir, bueno, ¿dónde lo sitúo? ¿Qué no se ha hecho y qué de verdad tiene interés? ¿Qué cultura es misteriosa? Exactamente. O sea, todos esos detalles son los que te encantan. Y son los que a la hora de estarlos jugando, de estar poniendo tus manos en el control y viendo todo lo que tienes en pantalla, dices, no manches, se lucieron. Sí, yo por ejemplo en Uncharted soy del pendejo que cada vez que agarro un coleccionable le da los 360 grados y me pongo a ver, o sea, a ver los pequeños detalles que hablábamos precisamente, que es lo que hizo Assassin's Creed, que me platicaste que por eso me animé a comprarlo después de haber jugado solo el 1 y el 2. Y que ahorita ya te debe dinero, ¿no, güey? Porque sí. Es una basura. ¿Qué pasó? No, bueno, pero regresando, porque nos quedan poquitos minutitos antes de cambiar de juego. Uncharted, su control, me encanta el control de Uncharted, creo que es de lo más fino. Antes de que saliera Metal Gear de Phantom Pain, para mí Uncharted era el control más fino que había en PlayStation 4. Salió Phantom Pain y ya se pasó a segundo lugar, pero sigue siendo un control finísimo. Después que ahorita en PlayStation 4 tenemos una biblioteca impresionante, o sea, ni juegos que acaban de salir tienen un control tan fino como Uncharted. ¿Sigue manteniendo casi el mismo estilo desde el 1? Sí, prácticamente es el mismo, agregan ciertas dinámicas nuevas. Igual aquí para los amantes del podcast les voy a adelantar un dato que tal vez no sabían. De hecho, vamos a hacer uno en un video, ahí lo van a ver, pero se los adelanto aquí. Uncharted de Lost Legacy es el primer juego de Uncharted donde te agrega las pistolas con silenciador. Tú, Oscar, que has jugado todos, a mí que me gusta irme a lo Metal Gear, que de hecho yo discutía con Lev Snake, que yo Uncharted, si a mí no me ponen balazos, yo soy feliz. Si a mí nomás me ponen los pozos a escalar, soy feliz. De hecho, los balazos yo siempre los quiero evitar, siempre trato de hacerlo el sigilo. Bastante. Pero a veces era muy difícil porque la única manera de noquear a los guardias era llegarles por atrás o cuando estabas en un barranco jalarlos, lo sabes bien. Okay. Y The Lost Legacy es el primer juego de la saga que te agrega pistolistas con silenciador. Que ya puedes atacarlos a corta, mediana y relativamente larga distancia. Lo cual va a decir Will, pero eso va a ser el juego más fácil. No, porque también no es una pistola que te halles como las otras tradicionalmente. Las tienes que... Están muy bien escondidas, muy bien distribuidas. Y pues también hay que recordar que Uncharted tiene 5 niveles de dificultad, ¿no? Para el reto siempre va a estar ahí. Sí, yo creo que, como dices tú, no lo hace más fácil. Porque también yo lo que había visto es que las áreas son como más abiertas. Sí. Y por lo mismo los enemigos te pueden llegar a más lugares. Entonces sí. Yo creo que no... O, por lo que me explicas, no lo debe hacer más fácil nada, ¿no? Y eso que acabas de resaltar también es muy importante. Lost Legacy también es el juego que tiene estas áreas más abiertas, incluso que Uncharted 4, nomás que pues son mínimas, ¿no? Porque es un juego más pequeño, ¿no? Pero banda, yo solo para cerrar este de Lost Legacy quisiera decirles que si no lo jugaron o no lo bajaron porque le pensaron que Naughty Dog les valió pito porque estaban haciendo The Last of Us, no es cierto. The Lost Legacy es un excelente juego que sin lugar a dudas deben probar y darle una oportunidad. Así que pues vamos a continuar, banda. Esto fue The Lost Legacy y ahora le voy a ceder la palabra al buen William Warframe Wario, que nos va a hablar de esos juegos raros que nadie jugó, que se llama Divinity Sin 2.
¿Qué es Divinity Sainz 2? Oye, Will, antes de que empieces, de los Legacy lo encuentran en 700 pesos en Amazon. Baratísimo, okay. ¿No? Baratísimo. Y si no, pues échenle sus, ¿qué? ¿1300 a su copia física? A su copia, no, está en físico. ¿Es la física? Es la física, pero sí. En Game Planet y esas cosas. Ya nadie compra 1200. Ahí, bro. Nadie compra en Rata Planet. En los retailers, pues. Yo le doy 3 años para que ya no exista Game Planet y va a estar puro Amazon, brother. Bueno. Pero bueno, tomando el tema de Divinity Original Sin 2, no es nada más Sin 2. Pues bueno, para empezar, esto que dicen ustedes que es un juego que nadie conoció. Sí es un juego difícil de promocionar, porque es un RPG de lo más clásico que existe. O sea, es un RPG que retoma muchísimas cosas desde Baldur's Gate, que pues, muchísimos experimentaron y muchísimos dijeron, no mames, esto es un juego increíble en su tiempo. Todavía hasta la fecha muchos lo consideran así. Nada más dijiste Baldur's Gate y ya me lo vendiste. Sí, de hecho es algo así. Hay muchos juegos que han querido tomar esta misma dinámica como inspiración de Baldur's Gate. Y por ejemplo tenemos Pillars of Eternity, que también quiso hacer lo mismo, pero con tanta frescura que le agregaron al juego, no terminó siendo como tan fiel a lo que querían. Pero bueno, Divinity viene siendo publicado por Larian Studios, que aunque no lo creamos y este sea el Original Sin 2, en realidad hay otros 6 juegos antes de... ¿Qué pasó? No, pues yo estoy nomás viendo porque digo 6 juegos y cómo este se llama 2. O sea, estoy interesado, quiero que me digas qué onda con esto. Bueno, ¿por qué? Ellos empezaron con un juego. ¿Por qué no lo conocía? Bueno, no lo conocías porque, primero que nada, salió este año. Salió en septiembre, pero fue como de esos títulos que se quedó rezagado en PC. Porque la versión anterior de Original Sin sí salió en consolas. Y es un juego muy, muy bueno, muy, muy divertido y muy fuerte, sobre todo en nuestras comunidades, porque pegó muchísimo en España. Fue un juego que pegó tanto en España que cuando vieron este florecimiento ahí, se sacó un parche completamente para el idioma. O sea, es de esos juegos que... Se va a escuchar jolines, que me han dado por el culo y todas esas cosas. En el 1 sí, el 2 tuvo un problema. No incluyeron este idioma, incluyeron el francés, incluyeron el ruso y mantuvieron el inglés. Y pues la verdad perdió la popularidad. Sí, y más porque sabemos que en España pues quieren todo en español, ¿no? O sea, van al cine. De hecho, tengo una amiga ya, conocí una amiga en Canadá, ahora que estuve por allá, y sí les... Porque para mí era un mito, porque toda la banda decía, es que en España los españoles son así. Yo quería preguntar a alguien de allá, le decía, ¿sí es cierto que es prácticamente imposible ver una película en inglés allá? Y me dice, sí. Es que es una ley, hay una ley en la que te dice que para cuidar y procurar el idioma español, todo el contenido multimedia que llegue tiene que ser proyectado, tiene que ser doblado, y pues ya es muy poca la demanda de películas en idioma extranjero. Okay, bueno. Entonces es lógico que hayan perdido mucho público, ¿no? Perdió muchísimo público. Sabemos que España es una gran comunidad de gamers, ¿no? Y más porque esta barrera del idioma no se quita o no se rompe tan fácil por el hecho de decir, yo hablo inglés y puedo jugar el juego. Está también ambientado que tiene una jerga que combina como lo nuevo y lo antiguo. O sea, literal estamos hablando gente a hablar una jerga en inglés muy avanzada. Entonces esto pone una complicación para los que de verdad nomás están picando y no, sí. ¿Con cuál mato? Y no, o sea, no, que no hay saben cómo funciona. ¿En inglés está combinado lo antiguo con lo moderno? Sí, o sea, por ejemplo, escuchamos estos términos que no son como ya comunes, sí. O sea... Esta jerga que se utilizaba antes, esta manera de cortar palabras. ¿Antes cuando estamos hablando como qué época? Esa es una muy buena pregunta. O sea, ¿pero es algo medieval o es algo...? Es algo inspirado en el medievo. Es tipo Dungeons and Dragons, ¿no? Es estilo Dungeons and Dragons, entonces te esperas... No, si hay palabras en inglés que ahorita ya no se utilizan, que por ejemplo se usan mucho en Inglaterra, y que también de esas palabras que ya se usan poco... Ya cuando alguien las escucha, no tiene idea de qué estás hablando. Así entonces es. Imagínate hacer esa mezcla entonces de los dos, ¿no? Pues está muy... Sí, es mucho pedo. De hecho, yo me acuerdo que al principio yo creo que las primeras 3 horas de juego sí le sufrí. Sí le sufrí porque me costaba acostumbrarme. A pesar de que tienes las cosas escritas,
No te acostumbras sí, tan fácil. Sí, te entiendo a la perfección. Ahorita un ejemplo que yo quiero poner. Yo, por ejemplo, en México quiero pensar que nos enseñan el inglés gringo. Y ni siquiera digo canadiense. Nos enseñan a hablar inglés gringo. Porque es. Pues es el país vecino. Y literal, yo ahorita que empecé a ver en Netflix el show de Sherlock, que a mí se me hace muy bueno. Está basado en las historias de Arthur Doyle. Pero está hecho en London, en Inglaterra, por actores ingleses. Y a mí me gusta poner los subtítulos hasta en inglés porque quiero practicar, ¿no? Pero de repente me cuesta un huevo porque sus contracciones son diferentes, las palabras. Que, entonces es un mundo completamente diferente para uno, ¿no? Entonces te entiendo a la perfección. Pero bueno, dejando un poco de fuera el idioma, el juego, a pesar de su baja popularidad por esto que ya mencioné, fue tan fuerte que estuvo a la par de PUBG por como 3 semanas. Oh, eso sí es noticia, ¿eh? O sea, sí estuvo pesado. Año, papi. Fue de los mejores juegos en ventas de septiembre para Steam. O sea, hasta la fecha todavía lo sigue siendo. No es un juego de precio completo, cuesta $550. Y es un juego que, al menos yo para terminarlo, le invertí 130 horas. Bueno. O sea, 130 horas. Sí, 130 horas. No es un, y estoy hablando de haciendo, no haciendo todas las misiones secundarias. O sea, casi enfocándome a la historia. Sí, estoy pensando que a cuál juego le metí más de 100 horas. Y pues sí, son RPGs, ¿no? Uh-huh. Pokémon, Bravely Default, Breath of the Wild. Breath of the Wild, sí, le metí 125 a ese. Pero sí, entonces es bastante grande, ¿no? Entonces, queriendo hablar un poco ya de lo que es este juego. Nos toma en un mundo lleno de gente normal, o sea, es un mundo fantasioso, pero es gente normal y de la nada se descubre esta magia que son los sorcerers, son los magos, los magos que pueden utilizarla y se empiezan a ver como algo malo. ¿Por qué? Porque estos atraen criaturas del abismo y se crea una historia que a lo mejor al principio suena un poco cliché. Como yo, yo hasta cierto punto, de hecho, llegué a decir como que la historia no es su fuerte, no. Okay. Pero llegó un momento donde, no manches, quiero saber qué pasa. O sea, la historia tiene un montón de giros. Los personajes, lo más importante que hay es que puedes crear tu propio personaje con las características que tú quieras. Y te dan una libertad de que, por ejemplo, si tú creas un mago, por ejemplo, un hechicero, y a la hora dices, ¿sabes qué? Ya me aburrí de ser hechicero, no me gustó ser hechicero. Puedes empezar a aprender las cosas de las otras clases y puedes utilizarlas y no hay ningún problema. O sea, de hecho puedes hacer respect de tu personaje. Que esas cosas se presta ahorita, me acuerdo, Bravely Default y creo que en los Final Fantasy Tactics, ¿no? Que puedes utilizarla, cambiar entre clases. Sí, ¿no? Sí, a mí me recordó. En South Park, en Fractured Butthole puedes cambiar. Puedes cambiar y aprender de tocho. A mí me recordó mucho, por ejemplo, la experiencia de Skyrim. Porque creas como una clase multiclase, o sea... Ah, cabrón, Inception del Inception. Ajá, ¿no? Sí. O sea, creas por ejemplo, este guerrero que dices, ah, ¿sabes qué? Me gusta que sea guerrero, pero quisiera agregarle algo más. Le pones polimorfia, le pones necromancia, le pones poderes elementales. Necrofilia. Le pones necrofilia si quieres. O sea, es una variedad muy amplia con la que puedes crear tu propio personaje. Y la historia se basa en la toma de decisiones. O sea, tú vas avanzando con diferentes personajes, tú vas preguntándoles cosas y todo lo que ellos te van diciendo te va sirviendo para futuras conversaciones. Y dependiendo de, por ejemplo, de tu astucia, de tu de tu manera de intimidar, de tu clase, de los títulos que vas ganando, vas pudiendo desbloquear otras maneras de conversación. Por ejemplo, a veces puedes evitarte una pelea muy larga y muy difícil simplemente porque tienes la suficiente persuasión para intimidar a una persona. No contaban con tu astucia, güey. Ajá, sí. O sea, son muchos aspectos. El juego es un juego por turnos, es combate por turnos, pero también tiene una exploración muy, muy interesante. Un mundo creado así a medida, casi a mano. O sea, está muy bien detallado. ¿Cómo les explico? De verdad es algo que tú dices, el combate es algo del fuerte, pero también la aventura, o sea, la exploración que tiene, cada rinconcito, cada detalle, que puedes cagar misiones sin que te hayas dado cuenta después de, ay, maté a fulanito y me desbloqueaba esta misión y no sabía, y cosas así. El juego no te da un tutorial de nada. No. Es muy breve como para decirte, ah, sí, te mueves con atacas con esto, estas son tus habilidades y ya.
Tú entras al juego casi a ciegas. Los primeros Age of Empires que no te decían nada. Sí, y ya sabía hacer trucos. O sea, de verdad, es una experiencia muy buena que al principio es algo frustrante tal vez, porque precisamente no tienes una guía, no tienes alguien que te explique. Tiene un crafteo muy fuerte, que la verdad yo no experimenté del todo, porque es muy amplio. Es de verdad estar buscando cosas como clavos y luego buscar un martillo, y con eso, por ejemplo, haces lockpicks para abrir cerraduras y cosas así. Y eso es como lo más sencillo, cosas que yo me aprendí. Conocí gente que cocinaba pizzas y otra clase de pociones que yo, la verdad, digo, ah, no chingues, o sea, eso ya estaba fuera de mi gusto. Y aparte de la historia que tú vas creando con tu propio personaje, que como digo, me recordó esta experiencia como Skyrim. Tú lo diseñas de todo. Ajá, tú diseñas clase, tú diseñas apariencia, raza. Tú parece Jesús. Sí, sí, haz de cuenta. Tú parece Jesús. De hecho, yo escogí una lagartija. me gusta. O sea, también puedes escoger como entre no humanos. Sí, hay clases no humanos. Y de hecho, este juego, a diferencia de su antecesor, incluye a los no muertos. Y esto incluye otro nivel de dificultad. Game of Thrones y todo el pedo. Ajá, el nivel de dificultad de los no muertos está muy interesante, porque cosas que regeneran la salud de los vivos dañan a los muertos, y viceversa. Entonces, por ejemplo, para curar a un no muerto tienes que utilizar cosas como pociones y necromancia. Y si usas, por ejemplo, que diga, en vez de pociones usas veneno. Y si usas una poción, al contrario, te bajas la vida. Oye, fíjate que ahorita que dijiste que puedes meter no muertos, yo pensé, ah, se van a la clásica de zombies, güey. No. La clasiquiña, pero ahorita ya que dices eso, pues sí suena que te abre otro aspecto, como el lado menos tal, güey, de lo que estamos viendo, güey. Sí, no son zombies como tales, o sea, es literal magia reanimadora. ¿Es como WoW, más o menos? Podrías meterlo un poco, pero no es como una plaga. De hecho, se dice que son humanos, o en este caso son seres eternos. De hecho, tienen IFE, güey. O sea, son ciudadanos hechos y derechos. Mantienen su vida después de la muerte. Las aguas del Chavo del Ocho. Sí, ellos son como otras personas, pero simplemente están muertas, ¿no? Ajá. Y entre las mecánicas que tienen también estos personajes, que están muy chidas, es, por ejemplo, que si no traes una máscara que cubra tu cara, o sea, al pueblo a que llegues te van a atacar, la gente se va a asustar, o sea, tiene muchísimos detalles así como muy básicos. Por ejemplo, tiene un perk que se llama Amigo de los Animales, que si no lo tienes, la verdad estás desperdiciando el juego. Ir y hablar con una vaca es algo muy, muy divertido. ¿Cómo hablas con una vaca, güey? O sea, literal, la vaca habla en tu idioma. Pero si yo me meto y... Ah, porque esto es otro aspecto del juego. El juego tiene multijugador de hasta 4 personas. ¿Y por qué? Porque... ¿Lo estás jugando con tus compas? Sí, yo lo estuve jugando con mis amigos. Es una experiencia muy divertida. Es el mismo juego, es la misma historia... Pero el hecho es que, por ejemplo, cuando tú estás jugando en solitario, tú tienes una party de 4 personajes, como en cualquier otro RPG. Pero, por ejemplo, tú puedes decir, ah, ¿sabes qué? Hazme el paro a alguno de tus amigos, y tus amigos se unen y toman el mando de alguno de tus personajes. Ah, okay. Pero si no te gusta eso, tú puedes crear una partida con tus amigos aparte, y cada uno crear su propio personaje y experimentar la aventura. Y esto está padre porque, por ejemplo, no se limita a decir, ah, ¿sabes qué? Pues todos tienen que seguir al líder y la chingada. No, cada quien se puede ir por su rollo, y si alguien la caga en algo, se la caga para todos. O sea, tiene consecuencias fuertes el juego de tus decisiones, y es algo, la verdad, muy divertido. Pero dejando eso, que es como parte del núcleo del juego, tiene otro aspecto muy importante en las mecánicas del combate, que es la combinación de elementos. Esto es que, por ejemplo, si tú creas, si tú generas fuego, tú estás atacando a un enemigo con fuego, incendias la zona. O sea, literal, todos sabemos que en cualquier otro juego alguien llega, camina por la zona, se va a prender en fuego. Pero no solo pasa eso. Al pasar de los turnos, el fuego se extingue y deja una nube de humo. Esta nube de humo tiene dos funciones. Una, la de cegar a los enemigos o a ti mismo, si tú estás implícito en ella. Y la segunda es que si le metes, por ejemplo, humedad, que sería agua o cualquiera de estos elementos, generas nubes, las nubes atraen más electricidad, etcétera, etcétera. O sea, entonces, cuenta mucho el ambiente. Ajá, empiezas a crear cosas ambientales
muy fuertes. Por ejemplo, si tienes una nube sencilla de lo que sea y le agregas veneno, creas una nube venenosa. O sea, tienes que usar como el sentido común, ¿no? Sí. Es lo que te iba a comenzar hace rato, porque que dijiste, bueno, es que te sueltan y no te explica nada. Y una de las cosas que hacen bien algunos juegos de mundo abierto, como Breath of the Wild, es que usas el sentido común para hacer las cosas. Ajá, pues tengo un palo y tengo fuego allá, pues lo prendo, ¿no? Ajá. Entonces, ese tipo de cosas de sentido común es la que apenas se aplican en Divinity. Sí, por ejemplo, te da esta... por ejemplo, cuando golpeas a un enemigo o alguno te golpea a ti, o incluso tú mismo te golpeas porque puedes golpear a tus miembros del equipo, eso mm-hmm. también es parte importante de Friendly Fire, generas charcos de sangre. Oh. Y uno dijera, pues es sangre, X. Si alguien genera electricidad ahí, literal funciona como agua. O si genera hielo, o sea, funciona como conductor. Sí, o sea, literal, eso te afecta. Si metes, por ejemplo, sangre y fuego ya son combinaciones como más mágicas y creas este necrofuego, que es un fuego que no extingues con cualquier cosa. Entonces tienes que buscar poderes como bendiciones y otros aspectos. Bendita. Ajá, tienes que generar lluvia bendita. Entonces... Bendiciones, desafiguró unos niños ahí. No deseados. No, pues suena muy, muy interesante, güey, todas estas mecánicas. Y pues como dices, utilizar todo esto. Y como dice Oscar, con este sentido común también, sí está chingón, porque luego hay juegos que te dan todo y te llevan así literal de la mano. Y también estos mismos juegos son requeridos por la gente que pues le huevonea al estarle pensando y al estarle moviendo. O sea, quieren dónde empiezo y dónde acabo. Y eso está muy chido. ¿Y qué onda con la historia? O sea, ¿está muy clavada o tiene también un modo online? Son las dudas que yo tenía. Mira, la historia es algo hecho muy bien. O sea, está muy bien escrita. Estuvo en proceso muchísimos años. Está muchísimo mejor que la del 1. A lo que me dijeron, yo la verdad no experimenté el 1. De hecho, cuando me dijeron de este juego, yo tenía muchas dudas. Lo compré y me enamoré como a las 3 horas. Y juras y perjuras que está físico para PlayStation 4, ¿verdad? Para PlayStation 4 está físico el 1. El 1. No, el 1 este. El 1. Este no. No, pues, este no. Me la pone. No lo quiero, dile. No lo quiero, el chido. Quiero el chido. Sí, por desgracia, debido a muchas cosas que quisieron implementar, no se dieron la tarea ahorita. Si hay una misión de portearlo a consolas. Ármate un Kickstarter, Will. ¿No? O escríbele a Limited Run Game. Estaría muy padre, porque de hecho el juego, si tú lo quieres jugar de una manera más casual, si por ejemplo no te sientes cómodo con el teclado y el mouse, tiene su aceptación para controles. Incluso está configurado para que te diga, conectaste un control de Play 4, te configuro todo como para Play 4. Oh, o conectas el de Xbox y te lo configuro todo. Conectaste un Kinect. Te lo configuro también. Entonces, la historia está muy buena, es muy decente. Te digo que todo se basa en las decisiones que tú tomes. Y esto quiere decir que también, aparte de tu personaje principal que creas, tienes 5 historias que tú puedes agregarle al juego. O sea, tienes 5 historias predefinidas, que son las de cada uno de los personajes que ya te dan, que aparte los puedes incluir a tu party y al mismo tiempo que tú desarrollas la tuya, desarrollar parte de la de ellos. O sea, no te pierdes de mucho, pero sí tiene muchísima rejugabilidad el volver a empezar con otro personaje. ¿Y modo online? ¿Tiene modo online? Tiene modo online, tanto de jugador como contrajugador, como de cooperativo en ¿tipo Diablo 3? Es tipo Diablo 3, de hecho la vista es isométrica. Top down view, ¿no? Es como PvE y PvP. Ajá, sí. Tiene PvE y PvP. Dentro de la historia no tiene PvP. Tú tienes tu PvE. Y aparte tiene un modo como de calabozo, donde te enfrentas en una arena contra otro jugador o contra un equipo de jugadores. Yeah. Es esta mecánica que tiene incluido. Y aparte tiene el modo Game Master, que es esto para los que hayan jugado juegos de rol de mesa, donde tú crafteas tu propio mapa. Sí. Creo que ya hablé un poquito de eso. Creas tu propio mapa y metes a tus amigos y les vas diciendo, ¿sabes qué? Este personaje te está diciendo esto. Uh-huh. Tú les creas las historias, les vas dando las decisiones y aparte tiene el modo de dado para que si esa clase de cosas te gustan, pues también. Para que le entres con tono. A Mario Party, va, güey.
No, fíjate que yo siempre he querido jugar así con amigos ñoños, Dungeons and Dragons. Sí, va a clavarte. Nunca, nunca me ha tocado. No, pues ahorita en vez de estar haciendo podcast, debemos estar jugando. Sí, cabrón. Banda, nos despedimos, ¿verdad? Ya aquí estamos imprimiendo todas las hojas para jugar Dungeons and Dragons. No, fíjate, para los que van llegando, William ha estado hablando de este juego llamado Divinity Science 2. Original. ¿Dónde lo pueden conseguir, Will? Ahorita los que están, a los que se los vendiste ahorita. Digamos que por me lo vendiste. ¿Dónde lo pueden conseguir? La única plataforma en la que está disponible ahorita es Steam. Stream, sí. Ok. ¿Cuánto vale, Will? Vale como 550 pesos. ¿Y lo vale el 100% para ti? La neta lo vale, hubiera valido los 1300. Dice Will, pero síganme en Twitter y ahorita le paso las llaves para que... Ahorita les paso el torrent. Divinity Original Sin Enchanted Edition para PlayStation 4. Es el 1. Ese es el 1. Ese sí. Está en 787 pesos en Amazon. Ah, barato. Mira, para barato. Play 4 y para Xbox One está más caro. Cuesta 1190. No, pues, ni quien raro. Lo quiera ya. Y para PC, Windows y Mac, de plataforma también, este mismo está en 1964. No sé por qué lo abajo hay unos ya en 3000. Según había entendido, un amigo que sí lo jugó en consola, en Play 4, corría primero a 30 frames y pues sí se notaba el rendimiento, pues, o sea, se notaba que... Sí, pero pues bueno, que me imagino que un juego con top down view tipo Diablo 3, no creo que la banda lo quiera jugar realmente por clavarse, caber 60 cuadros, ¿no? Créeme que se ve muy, muy bonito, muy fluido, las animaciones son muy padres. O sea, tiene cinemáticos. Sí tiene cinemáticos, pero no en CGI. Pero el hecho de ver las animaciones, o sea, que se vea fluido, sí se nota la diferencia de los 30 a los 60. Oye, dice que este tiene ganador de 150 premios, ¿eh? Lo tiene en la portada clavado. Pues mira, Will siempre nos trae el dato duro de los juegos que nadie jugó, pero que valen la pena. Oye, ¿no? Y si este se hace como muy popular en stream, también viene la posibilidad de que aceleren el port, como pasó con Battlegrounds. ¿Con PUBG? Con PUBG. Sí, de hecho, el proyecto, digo, o sea, Xbox lo agarró y vámonos. Se supone que el proyecto está. De hecho, el estudio, tú lo ves, tú ves lo que han hecho y casi le han dedicado a estos juegos de Divinity. O sea, la historia ya tiene creándose, creo que desde el 2002. Sí. O sea, son juegos que llevan varios años. Ajá, ahí. Tiene varia trascendencia. De hecho, es curioso que este juego está basado 700 años después del primer Original Sin. Pero se conectan, somehow. Se conectan. No es de a huevo que hayas tenido que jugar el 1 para jugar el 2, pero, o sea, la verdad, todas las historias están bien calculadas, o sea, no ha sido algo hecho al aventón. A mí siempre se me hace bien botana cuando alguien dice, es que no es de a huevo que tienes que jugarlo. Le digo, no, pues es que nada es a huevo, nomás hay juegos que les vas a poner y no le vas a entender nada, ¿no? No, nomás es aquí un pequeño troll. Pues gracias, Will, por comentarnos de este juego. ¿Hay algo más que quieras mencionar? Díganos si quieren que Will pase este juego con un trapeador encuerado, güey. Encuerado su mono. Y para hacerle un stream en vivo, ¿no? Sí. No, pues muchas gracias, Will. Igual después que te avientes al stream ahí en Facebook, ¿no? Para la banda, para verlo. No, en YouTube, hijo. En YouTube. Que lo vea todo el mundo. O ya se va a hacer twitchero aquí este también. Ah, twitchero. Ahí va, ya está trabajando en la contraseña de What's Far Games Twitch. No creemos estar ahí ser pronto, pero hasta que la banda nos empiece a pagar, vamos a estar en Twitch. Bueno, no, cambiando de tema. Gracias, Will. Ahora vamos a pasar al siguiente juego. Rápidamente decirles que siguen en What's Far Games Podcast, este podcast dedicado a hablar de juegos por lo regular que estamos jugando o de temas que están en boga, ¿no? Hemos hablado de juegos de licencia, pueden seguirnos en iVoox, en SoundCloud, en YouTube, ¿no? Así que pues díganle a sus amigos dónde nos pueden encontrar y invítenlos, ¿no?, a hacer más grande esta comunidad. Entonces ahora le vamos a pasar la palabra a nuestro buen amigo Oscar, que aquí se va a poner buena la plática, porque Oscar le gusta Injustice, pero Oscar me estaba comentando tras bambalinas que es purista de la saga, ¿no? Que no le gusta que le mezclen o le hagan revoltijo. Y por el otro lado tengo mi buen amigo Border, que también es fan de Injustice, pero a la vez también es super fan de las Tortugas Ninja. Y pero a la sí vez le es bien villamelón. Vale verga. Pero Oscar, ¿qué nos tienes, vienes a decir de Injustice 2? ¿Qué onda? ¿Sí está más chido que el 1 o qué? Sí, no, mira, la verdad es que
No quisiera ver, hacer un review tal cual, porque pues ya lo hizo John Shuruke, ¿no? En su, como él lo llamó, un análisis romántico. ¡Ay, güey! Entonces, entonces, pues no vamos a entrar ya a las profundidades, pero sí, comparado con Injustice 1, pues definitivamente Injustice 2 yo lo veo como una mejora casi en todos los aspectos. Ya sabemos que rediseñaron, pues, las gráficas. Para empezar, el engine es Unreal 4, ya se ve un cambio de día y noche y día. O sea, la verdad, visualmente se ve muy padre en Justice 2. En gameplay mantuvieron mucho de sus bases, aunque cambiaron algunos elementos como lo de las duelos. Esos elementos de gameplay que hacen como medio injusto el primero, aquí lo modificaron un poquitín. Y pues muchas otras cuestiones. Introdujeron el modo multiverso, que también John Shuriken ya habló de ello, que son como estas torres que te dan recompensas. Introdujeron lo que son los loot boxes, que no soy muy fan. Pero bueno, pues ¿quién es fan de los loot boxes? Lo bueno es que Will, ¿verdad? Tú sí eres fan de lootear, ¿no? No, la verdad siento que es una mecánica que tiene que desaparecer. Lo primero sensato que dice, güey. En... Sí. No, de hecho, ese tema podría dar hasta para otro podcast. Sí, para otro podcast. Pero pues introdujeron eso, introdujeron también las armaduras, esa cuestión de que puedes comprarle partes a tus héroes, ponerle petos, ponerle botas, ponerle guantes. La personalización está muy chingona. Está muy, ¿no?, chida. Y ahí, bueno, ahí entran los dos boxes también, pero también te permiten hacerlo pues in-game, ¿no? Okay. Que es lo bueno. Y si bien no puedes a lo mejor mandar comprar todas estas piezas para todos los personajes nivel 20, pero sí puedes ir avanzando. Creo que no está tan metepuño como luego lo es el de Street Fighter V, que sí se me hace que para poder ganar la lana para comprar personajes o escenarios, sí tienes que jugar muchísimo. Creo que Injustice no está tan mal. No está tan clavado en eso. Exacto, y pues digo, muchos otros reforzaron el modo en línea, este es mucho más estable, etcétera. Entonces yo sí le veo muchísimas ventajas a Injustice 2. Lo que sí no me gusta, y es una práctica que ya lleva Warner desde hace tiempo, desde el Injustice 1 de hecho, es el mismo estudio, el developer, es el mismo de Netherrealm, todo es lo mismo, son los de Netherrealm Studios, que también hicieron Mortal Kombat. El 9 o el 10 o desde el principio, desde todo es Ed Boon, digamos. Exactamente, Ed Boon. Okay. Y pues hay muchísima ahí lo que metieron es lo que son los personajes de DLC, que se me hacen un poco caros, $6 cada uno. $6 cada uno. Y no los puedes sacar in-game como se podrían los de Street Fighter. Creo que no. Lo que puedes comprar es lo de armaduras, eso sí lo puedes comprar con dinero, que te regale el mismo juego cuando acabas el modo historia, que por cierto, el modo historia está buenísimo. Incluso yo diría que mejor que el del 1. Pero sí, la parte esta del DLC y sobre todo de... pues no es tanto pase de temporada, pero sí los character passes, sí se me hacen bastante caro, ¿no? Si lo unas con lo de los loot boxes, pues se ve que ahí te quieren exprimir lana a por todos lados, ¿no? En mi caso, yo compré la edición estándar, creo que ustedes tienen la edición Ultimate, y yo tuve que gastar otros $40 para comprar el character como pass. Como son estas versiones tipo la del punqueto de Call of Duty, ¿no? Que el juego normal te vale $60 y el que trae todos los pinches papelitos con códigos te vale 100, ¿no? Que es lo más triste de la industria ahorita. Pues sí, ¿no? Ya tiene un rato que nos la están metiendo así cada rato, ¿no? Así es, pero bueno, fuera de estas prácticas bastante malévolas, pues el juego en sí se sostiene muy bien. Es uno, yo creo que todavía está por salir Dragon Ball FighterZ, pero yo creo que de los mejores juegos de peleas de esta generación. Sí. Y definitivamente un juego que sí salió completo, que no fue como ni Street Fighter V, ni como Marvel contra Capcom Infinite, que decepcionaron. Yo creo que Injustice estuvo a la altura de lo que se esperaba, y que todos los fans que fueron fan del primer Injustice, Among Us, que si no le han entrado, pues deberían de entrar al Injustice 2. Definitivamente es un juego con mecánicas de pelea que no son de competencia, que hay que dejarlo muy claro. O sea, no es un juego que realmente sea enfocado en la competencia. Sí hay torneos, sí lo meten en el torneo que tú me digas, pero no... Vaya, yo los veo como más de cotorreo, ¿no? ¿Estuvo en Evo el último Injustice del 2? No, ¿verdad? Sí. No estuvo. Claro. Y tan no estuvo que también ahí se hicieron como muchas expectativas de todo lo que venía para después. Pero no, es que... eso sí, nos vamos a lo purista de las competencias. Y pues tenemos a King of Fighters 14. Sí, claro. Tenemos a Street Fighter, que sigue siendo un excelente juego a pesar de estar como tan sequito. Tan mocho, wey, y incompleto, tan, ¿no? O sea, tan manco, güey. Yo la verdad hasta la fecha no he comprado Street Fighter 5 porque lo voy a comprar hasta que ya anuncien el 6. ¿Sabes cómo? Hasta que diga, ya no le voy a sacar más. Que por cierto, más. Acabo de ver Street Fighter 5 en $300 en Walmart.
Sí. Y yo lo que no quiero hacer es alimentar con mi cartera ese tipo de prácticas porque lo hice con el 4. ¿Cuántas versiones hay de Street Fighter 4, Oscar? 4 o 5. 4 o 5, ¿no? A ver, el Marvel Super contra Capcom Ultra. De la generación pasada, güey, que salió la revisión como a los 2 meses pasaron de ver. Y Kino Fighter, ¿cuál fue el último? 14, ¿verdad? 14. Lo compro Day One porque sé que está completo, ¿sabes? Más de 50 personajes, y vaya. Y aún así, pues, sí te sacas más por el nicho de fans que los pidió, ¿no? Pero regresando ahorita, estabas tocando este tema de el cotorreo, y es a lo que yo te quiero decir, en tu opinión, Injustice, o sea, porque yo sé que van a decirles que Oscar, así como John, es un entusiasta de los juegos de peleas, se clava con toda la saga, le gusta Guilty Gear, o sea, no nomás, dicen, yo nomás jugaba Marvel contra el Capcom 2 de las máquinas. No, 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 sí me gusta. O sea, le gusta el género en general. Para ti es un juego de llamarlo ahora así, de eSports, o sea, que es un juego técnico, completo, tipo Tekken, Street Fighter, que debe estar ahí, o tú crees que está roto, que... Aunque obviamente te gusta porque eres fan de los superhéroes, eres fan del pedo, pero puedes reconocer que es un juego roto. Sí, definitivamente es un juego roto. No es un juego para torneos, es un juego, como digo, para pasarla bien con los compas, para jugar en línea, para avanzar, para que tú mismo sientas cómo vas mejorando tu propio personaje. Que eso cumple perfectamente, ¿no? Con su historia larga, con su historia compleja, con sus modos de multiverso, con sus modos en línea. Definitivamente es un juego que no está dirigido para competencias serias, creo yo. Sin embargo, sí se puede utilizar, vaya, con sus respectivas, bueno, con su consideración, ¿no? De que sí hay cosas rotas, de que sí cuestión de los duelos, de que apuestas tu barra de poder y si la tienes más te recuperas health o salud. Pues sí, está como que, what the fuck, ¿no? Sí, y explicarles para los que nos escuchan así brevemente a qué nos referimos cuando un juego está roto. Aquí lo que nos referimos que hay, por ejemplo, un personaje, el Rugal, ¿no? El Rugal de la 2003, que si traes Rugal, tú, si, aunque no supieras jugar nada, con dar puro botonazo, tus posibilidades de ganar aumentaban. Exacto. Aquí, por ejemplo, me imagino que hay personajes que vuelan, otros que lanzan poder. Exacto. Y otros no. Y pues, ¿qué es lo más técnico que hay hasta ahorita? Yo me atrevo a decir que es Tekken, que es lo más técnico que en teoría... Porque Street Fighter también es de lo más técnico que hay, digamos que en Tekken casi todos los personajes son bastante similares, ¿no? Uh-huh. No, y todavía en la lista, bueno, todavía podría considerar otros juegos un poquito más técnicos, ¿no? Sin ser tan técnicos como Guilty Gear, como BlazBlue, sí. Como Skullgirls, etcétera. Oye, el Persona Arena sí está bueno. El Persona Arena está bueno, pero como la mayoría de los juegos de Arc System Works, es mucho fanservice y sí hay muchos personajes rotos, sí. La verdad. Ok. Pero bueno, regresando al tema de Injustice, definitivamente, pues digo, no es para pasarla bien, es para que tú lo disfrutes. Yo creo que para un jugador solitario que no le gusta tanto el online, incluso para ese jugador de juegos de pelea, hay material. Porque como digo, el modo historia es relativamente largo para hacer un juego de peleas. Y no son tonterías o estupideces como los de Marvel contra Capcom, por ejemplo, o cualquier otro juego de pelea que me digas. Excepto los Guilty Gear, que eso sí son como novelas, completamente novelas gráficas enteras que tienen ahí. Pero sí, es un juego que tiene bastante jugo y que yo creo que, como bien dijo John Shoryuken, es un juego que tiene todavía mucho hilo. No nada más los personajes que han estado saliendo y que van a salir todavía, que ahorita vamos a hablar de ese tema, sino que el juego en sí, su contenido es completo. Y yo creo que por eso no hubo tanta queja de los loot boxes o del DLC, porque sí era un juego completo, de peleas completo, que tiene más de 28 personajes de DC ya incluidos, personajes también algo oscuros que se pedían desde el Injustice 1. ¿Tú eres clavado a los cómics, Oscar? No tanto, pero sí en especial de DC contra Marvel, pues sí prefiero un poquito DC. Aunque okay. Me gusta más Dark Horse o otras editoriales. Pero sí definitivamente es un juego... que se quiere tomar serio, aunque no lo es, pero creo que le va muy bien el mood que tiene, ¿no? O sea, tú dirías que... Porque yo me atrevo a decir que Killer Instinct es un juego que me gusta, pero que ni ellos mismos se toman en serio. No, claro, ya... Entonces, tú dirías que Injustice no es un juego serio, pero que intentan... Intentan meter como algo serio. No por nada le decían al primero Injustice, Godines Among Us. Godines Among porque Us. Sí es un juego que apela mucho al Godín, la verdad. Digo, yo soy Godín... Y pues sí, porque cualquier persona que aunque no sea muy buena técnicamente le puede entrar y darle pelea a alguien que sí sabe las técnicas, que sabe armar los combos.
Y que pues propicia ese ambiente de party, ¿no? Ok. Fíjate que ahorita que hablas de la historia y del jugador solitario que no le gusta el online, yo creo que me identifico dentro de ese nicho. Y pues la historia, así Warner y NetherRealm se asesoran realmente, claro, con los y acuerdo. Hay que recordar que hay un cómic previo a Injustice. Así es. El cómic de Injustice y qué pasó en medio. Y todo ahorita la historia está bien hecha y es un universo pues bien pensado, ¿no? No es nada más, claro, así. Ahí te va esta historia de por qué se están agarrando putazos. Yo siento que la historia de los dos Injustice se sostienen por ellas mismas. O sea, son tan buenas. Digo, sí tiene sus momentos cliché, sin sentido y cliché. Pero ¿qué cómic no los tiene? ¿Qué cómic no los tiene? Exactamente. Entonces yo creo que es una historia bastante interesante. La verdad, yo sí me piqué jugando la historia. Y sí terminé la historia y dije, no, pues vamos a echarla otra vez. Aparte de todo, pues tienes ahora esta ruta donde puedes seleccionar con qué personaje quieres jugar. Por ejemplo, están los dos personajes juntos. Seleccionas, no sé, a Flash. Pero en la misma pelea, si le das otra vuelta, podrías haber escogido Batman o Superman, ¿no? O cualquier otro. Entonces, de hecho, el mismo juego, los trofeos te indican como que tienes que volver a jugar la historia para que selecciones ahora el otro path que ya habías seleccionado. Okay. Y completar tu historia al 100, ¿no? ¿Cómo funciona la historia en este? Porque yo me acuerdo que en el pasado, tú traías a un personaje y conforme ibas pasando la historia, te lo quitaban y te decían, ahora juega con este güey. Así es, sí, funciona muy similar. Lo siento ahorita un poco más natural porque la historia sí sustenta un poco más. A veces decías, bueno, este personaje, como, ¿por qué está aquí o por qué se van juntos? ¿No? O sea, ¿en qué momento se conectan? Ajá, ¿no? Exacto. ¿Iban en la prepa o qué? O sea, sí, igual, ¿qué se juntan? ¿Era su padrino o qué? Igual que pasa con Mortal Kombat, que pues es un toque que ya le dio una eternidad a sus juegos. Pero aquí creo que se vio un poquito más natural. Sí hay como más justificación del por qué hay dos personajes juntos. De que tú vas a pelear contra este mientras el otro mono va y pelea contra los otros malos. O sea, vaya, sí como más... más sentido a esas cuestiones que en el primero sí se decía a veces, pues así como que no tiene tanto sentido esto. Ahora creo que cuidaron más ese detalle, seguramente escucharon más del feedback de sus usuarios y definitivamente es uno de los grandes puntos fuertes. Yo creo que nadie hace las historias tan buenas como NetherRealm para los juegos de pelea. Oye, que Ed Boon también se caracteriza por estar pegado a Twitter, ¿no? Todo el puto día también. Ah, sí, es como el llamado. No, ¿cómo se llama el pelón? Hideki Kamiya. Ah, ¿no? Kamiya. Es como Kamiya que sí, le encanta que, tuitear. Y que, ¿no?, le pregunta si te contesta y ahí ya te reveló algo y en Twitter es donde saca como exclusivas y. Ay, viene este paquete de peladores y la sombra, güey, del güey. Entonces ahí está la gente. Ay, ¿quién es? ¿Es fulano? ¿Es mengano? Y la verdad eso está muy bien porque escuchas a los usuarios y no sé, yo me imagino al usuario promedio de Injustice, al jugador y al aficionado, que viene siendo, pues, lo hacen el hincapié del Godín, el cabrón casual que le entra, que tiene su Play 4 con FIFA y quiere Injustice, güey, porque quiere partir madres con Batman y Superman, pero... también está esta generación que está clavada con los Mortal Kombat, con los Killer Instinct, que si bien sabemos que no son juegos de pelea súper estrictamente técnicos, nos vamos a divertir, vamos a recordar, güey, de cuando jugábamos en el Super, aquí en las Maquis. Aquí en el centro de Guadalajara, y que sí, se formaban, exacto, y puro Spinal traía la banda. Y es más que nada, a como yo lo veo, es un juego arcade con el que te diviertes. ¿Sí? Y ahorita voy a hacer la comparación con el del juego que voy a hablar yo, pero sí me gusta mucho esto, güey, que no te tienes que encabronar con el juego porque está roto. No, güey. No. Tú ya sabes, es lo que dice Oscar. Injustice 2 salió y se le dio lo que ya más o menos sabías que iba a venir. No se le dio más, no se le dio menos. Y por eso no fue tan criticado ni tan, no, ni tan hecho mierda. Y además, el público tal cual, como tú dices, que no es clavado, el público casual que lo compra ni siquiera sabe qué chingados es técnico. O sea, esos quieren ver al pinche Batman dándole en su madre a Superman, como tú lo dijiste, y es todo. Yeah. Y el que es más clavado de los videojuegos en general, ya sabe a qué le tira, ¿no? Sí. Entonces, criticándolo desde esa lupa, o sea, que tú sabes que no es un juego que pretende ser técnico, es excelente juego, quiero pensar. Exactamente, y que también para la gente que es muy técnica también es bueno porque la combinación, las combos, no todos están tan fáciles de hacer, ¿no? Y las técnicas, otra cosa que también afecta mucho a las peleas son todos estos elementos de ambiente que vienen desde el Injustice 1, que pues saltas y puedes agarrar algo y avientárselo, puedes agarrar la bola que está aquí, la computadora que está acá, cambiar de escenario. Putazo fuerte. Claro, que eso hacía antes, yo me acuerdo en la época del PlayStation, el 64, era la gran innovación, ¿no?
de Clay Fighter, por ejemplo, me acuerdo muy bien. Clay Fighter, es cierto. y ahora pues está esta mecánica, pero pues ahora todavía más espectacular, que es algo que mencionaste de Killer Instinct y de Injustice 2, es que ambos juegos son muy espectaculares y lo ves hasta en los poderes que haces. O sea, el Killer Instinct tiene sus ultras que son súper padrísimos, y el Injustice 2 tiene sus poderes que sale el Superman, lo avienta fuera de la tierra, le da golpe, luego con el láser lo regresa a la tierra y pum, cae en el suelo, ¿no? Entonces, súper espectacular. Y sí, como dices, perfectamente, definitivamente. Es un juego que para todos los que les llamen los cómics, que quieren ver a Superman contra Batman peleándose, pues ahí están. Y el güey que es más técnico, pues para pasarse un buen rato ahí, pues ahí está también, ¿no? No hay por qué enojarse, no hay por qué hacer tanta polémica de ese sentido. De lo que sí hay que hacer polémica es de los personajes, que ahorita vamos a hablar de eso. Hay que poner sobre la mesa, banda, así rápidamente recapitulando. En la semana, creo que fue domingo, Border, o no, fue sábado en la noche. Sábado en la noche que se anunció, creo que en Twitter, porque ya ahorita Twitter ya se murieron todas las páginas web. Nosotros no sé por qué tenemos una, pero pues Twitter ya es el que últimamente nos dice todo, ¿no? Bueno, el total es que se anunció que se unen al roster de Injustice 2. Este es Atom, y el otro, ¿cuál es? Los que sí son, pertenecen Enchantress al universo tal cual. Pero a la vez, maman, nos muestran este tráiler, pues que se ve súper mamalón. Si eres ultra fan de las Tortugas Ninja, pues que van a salir las Tortugas Ninja. Sí. Y ahora vi otro mame que siempre no iba a salir Miguel Ángel, o era mamada. No, era mamada, porque ahí hay una imagen en la que está en la animación de los noventas. Como que está liberando a Abril O'Neil de algo y parece que está agarrando una teta, güey. Okay. Entonces, por eso, que con las alegatas de acoso sexual en Hollywood ahorita, que a Miguel Ángel iban a cortar porque salió que hace 20 años acosó sexualmente a Abril O'Neil. No. Entonces, era este mame tipo House of Cards, ¿no? Ándale, güey, sí. Lo que pasó con el Kevin Spacey. Con el calentón de Kevin Spacey. Pero bueno, regresando al tema, pues sí, miren que yo en el Twitter ya había visto gente que no se quejó precisamente de las tortugas, porque yo estuve despegado, pero de otros videojuegos sí, ¿no? De que aquí la polémica es esta. Ustedes déjenos ahí en los comentarios de donde nos esté escuchando, pues, ¿qué les parece que agreguen personajes de universos completamente diferentes, como son las tortugas ninjas, que vienen de un cómic de Mirage, a este universo de DC, ¿no? Exacto. Que la única relación es que pues empezaron como cómics, pero en teoría pues ahorita no tiene nada que ver, ¿no? Son completamente universos distintos. Pero, por ejemplo, no sé, Batman tiene tantas colaboraciones tan extrañas, güey, como Batman contra Aliens y Predador y cosas así, que no me sorprendería que DC tuviera alguna inclusión de las Tortugas Ninja. Güey, no, DC tiene una inclusión de las Tortugas Ninja. De hecho, yo tengo los cómics y es de, ¿qué es? 2016. Entonces, 2016 la colaboración. Por eso no se me hace tan extraño. No, sí, y como dijo Oscar, originalmente las Tortugas Ninja vienen de los cómics, güey. Mirage Comics. No hay por qué asustarse, güey. Es que es esa gente que se asusta de los huevos y se abraza de la verga, güey. Sí. Esa frase. Aquí el pedo es donde estuvieras viendo a Crash Bandicoot, güey, metiéndose en un Marvel contra Crash. Sí, miren, aquí yo voy a fungir como el moderador. Entiendo el punto del Border, pero quiero escuchar el de Oscar, porque Oscar a mí me dijo, a mí esa madre no me gusta. Yo soy purista y denme. Te odio. Te odio. Yo sí dije, ¿qué son esas mamadas? No. No, la verdad es que yo sí soy purista y, por ejemplo, juegos como Soul Calibur. A mí no me latió mucho que entrara Yoda o que entrara Darth Vader. Claro, que todavía quisieran comprar las putas versiones, ¿no? Sí, okay, que sean dos putas. No, ya ni digas que en el 2 pues tuvo que ser Spawn, tuvo que ser Itachi y. Pero es que Spawn se ve hermoso ahí. Link. Bueno, sí, Spawn. Que ahorita vamos a hablar también de. Link era la de GameCube. Hitachi la de Play 2. Hitachi la de Play 2 y Spawn la de Xbox. La de Xbox, okay. Así es, y por ejemplo, otro caso es Killer Instinct, que las temporadas 1 y 2 me encantaron. Y en la temporada 3... Con Battletoads. Ajá, que metieron a Battletoads, que metieron a Ram, que metieron al Arbiter. Yo ya dije, fuck it. O sea, un juego que yo venía jugando desde que tuve el Xbox One, casi de lanzamiento. Ya lo dejé de sentar un poquito porque a mí no me gusta ese tipo de inclusiones. Ahora, en el caso de Injustice 2 ya dijimos que sí es un juego como de party. O sea, tampoco me quiero cortar las venas con Injustice 2 y digo, bueno, sí son de cómics. Además, no es la primera inclusión de un personaje de cómics que no es de DC, porque ya se había anunciado antes Hellboy, que es de Dark Horse Comics. Dark Horse. Entonces, realmente no viene tanto como una sorpresa. A lo mejor viene como una sorpresa de que, o lo que se enojaron más los usuarios de Injustice,
es que ¿por qué no jalan más personajes de DC? Que hay muchísimos. Que hay un chingo, ¿no? O sea, muchos que se quedaron en el Justice 1, ¿no? Como Shazam, por ejemplo. O sea, ¿no está Shazam en este? No, está Black Adam. Entonces, yo tenía esa pregunta precisamente. O sea, si era un pedo tipo Marvel versus Capcom, que el 1 no trae los personajes que trae el 2. Y hay otras, no sé, tipo Street Fighter, que trata de poner a la mayoría. Uh-huh. O sea, de Injustice 1 al 2, sí hay muchos personajes sí hay que dejaron fuera. Sí, hay muchos cambios. Hay muchos personajes que incluyeron Black Manta, The Something, Black Adam, etcétera, y muchos que se quedaron en Justice 1. Pero o sea, que tú crees que debieron haber estado. Sí, o sea, por ejemplo, Shazam, pues a fuerza debería de estar acá. Tan fácil que sería, perdón, por ejemplo, decir, ¿saben qué? Pues ahí les va un pack con, sí, con lo del personaje del 1. Ajá, pues así de hecho están vendiendo, porque el Ultimate Edition, que es el Character Pass, como quien dice, tenía 9 personajes, ya salieron 6. Y estos 3 últimos pues son precisamente los que vienen ahí. También salió otro Darkseid, pero viene parte, o sea, no viene entre los paquetes. De hecho, te lo daban al preordenar. Te lo daban al preordenar. Uh-huh. Okay. Y el punto aquí es que, bueno, las tortugas, híjole, a mí lo que me cala no es que tanto que se den de cómics, sino que yo siento que el Injustice y en general DC sí trata de darle como tono oscuro a su juego, a sus historias. Como de seriedad. Como también, de seriedad. ¿No? Y sí, y las tortugas pues son todas cool, ¿no? Son todas bonachonas, todas así. Pues no sé, como que el tono no me alcanza a dar. Más o menos lo que me pasó con Battletoads o y con Killer Instinct. Tú tienes algo contra los reptiles, güey. Los anfibios. No, por ejemplo, chiquito, ¿no? Créanme que soy muy fan de Teenage Mutant Ninja Turtles. Pero sí, no sé. A mí no me lateó tanto. Hubiera preferido sí algo más bien de DC. O saben, algo que muchos usuarios pedimos a gritos es que hubiera sido Spawn. Yo siento que Spawn sí, o The Darkness tuvieran más cabida en el universo de DC. No porque no hayan aparecido en cómics de DC, sino por el tono oscuro y serio que le quieren dar. Por eso, entonces, sí le das el visto bueno a Hellboy. A Hellboy sí le doy más o menos el visto bueno porque creo que va por la onda. Guillermo del Toro. No tanto, pues. Sino porque, pues, al final de cuentas, también tiene un tono oscuro. También tiene un tono relativamente serio, aunque en los cómics no tanto. Y, pues, no sé qué opinas tú, Borderos. Yo sé que tú estás en contra de esto. No, fíjate que no. Yo sí lo entiendo. Te entiendo bien, güey. Pero también me entiendo a mí como fanático de las Tortugas Ninja. De que se me hace bien chingón que voy a poderle romper la madre a Superman con Miguel Ángel, güey. Entonces, sí es algo muy... Suena el mamón, güey. ¿Ves? Sí suena tan ridículo, es como el Smash. Le voy a partir su madre a Mario con Goku, ¿no? Que es el mame de que lo metan ahí, ¿no? Pero eso iba, güey, que... Ahora están queriendo hacer estos juegos de pelea como arcades, un poco más como Smash Bros. Uh-huh. Y a ver, jálate una franquicia, güey, jálate una licencia. Y ya aflojaron Activision, las tortugas, güey, Nickelodeon, tráetelas para acá. Entonces, yo tal vez lo vería ahí con Mortal Kombat cuando metieron a Freddy, a Jason, etcétera. Pero pues tú ves que es un pedo acá infernal, diabólico. Uh-huh. Y las tortugas ninja creo que no caben en Mortal Kombat. ¿Y esos cómo te cayeron, Oscar? También me cayeron en la punta. La verdad no te gustó. No compré el pack salió el primero. Y ya el Excel no lo compré porque no me interesaban. Y sí entiendo lo que dices porque hasta en el tráiler ahorita sale Miguel Ángel diciendo, yo pido la morra mágica, güey. Ajá. O sea, no mames, güey. Entonces, sí, por ese lado te doy la razón. Pero por mi parte de fanboy, sí digo, qué bueno que va a poder jugar con las Tortugas Ninja, porque también juegos buenos de las Tortugas Ninja ahorita no hay. Sí, ¿no? Yo lloré tanto cuando me enteré que el de Platinum Games era una porquería. Y que cuesta bien caro en retail también, acuérdate. Yo nunca lo había visto, apenas lo vimos en Rat Planet, ahora que fuimos, pero yo nunca lo había visto, ni sabía cómo era la portada. O sea, físico, el Project Manhattan, no lo habías... Entonces, Mutants in Manhattan. Sí. Mutants in Manhattan. Entonces, por esa parte, pues, sí te entiendo y... Pero también yo quiero jugar con las Tortugas Ninja. Y pues no, desde Tournament Fighters de Super Nintendo, que no había como una onda de partarse su madre fighter entre. Ahí está el Turtles in Time, ahorita lo ponemos de 4. Fíjate, son cosas y movimientos curiosos. Por ejemplo, esto de las inclusiones para hacer fanboy service y lo que quieras. O sea, está muy padre. Viene en otros juegos, ya hemos hablado como la inclusión en Monster Hunter y otros juegos. Que obviamente rompen la tonalidad. Pero luego, por ejemplo, ¿te acuerdas? Pues DC tiene, por ejemplo, la colaboración con NetherRealm desde antes, con DC versus Mortal Kombat, sí. Y no pegó.
Fue un juego horrible, fue un juego... Estaba horrendo, no, eso era, ¿no?, una porquería, güey. Sí. Y la otra pregunta que tengo para ti es que ahorita que ya estamos en este tema del chile mole pozole de las franquicias... Por ejemplo, ¿qué te parecieron a ti en su tiempo estos crossovers que hay como Tatsunoko contra Capcom, como Street Fighter versus Marvel? O sea, ¿nunca fuiste fan de esos crossovers? Fíjate que soy bien doble cara, porque en los crossovers, cuando sí es uno contra el otro equipo... O sea, equipo, cuando sí es una compañía contra otra compañía... Ahí sí, me gustó muchísimo. O sea, Marvel contra Capcom, desde X-Men, Marvel Super Heroes, contra Street Fighter. Tatsunoko también. Tatsunoko, ¿no?, también me gustó y... también SNK contra Capcom, también los SNK. ¿El Tekken contra Street Fighter te gustó? Ese no tanto. Por el Mega Man gordo. No por eso, pero híjole, también Tekken, a pesar de que es una franquicia de peleas. ¿Eres pues, fan de Tekken? Es muy diferente. Más o menos fan, sí. Más o menos. Oye, hablando de Tekken, la noticia del día de hoy, Noctis, Lucis. Ah, sí, para allá iba. ¿Jugaste Final 15? Sí. No, okay, ya entonces, esa me imagino que te ha de haber calado más que la de Donatello. Me sentí como cuando agregaron a Kratos en Soul Calibur. En Soul Calibur. Como de, ¿what? No, sí, no. Pero bueno, está bien, porque tiene una espada, al final de cuentas. Pero que yo digo, o sea, ya para los que jugaron el juego de Final Fantasy, tal cual van a estar más de acuerdo conmigo. Digo, ¿por qué ponen al más pinche y menos mamado del juego? ¿Por qué no pudieron a Gladiolus? Que me hubiera hecho no sé, un poco más de lógica que este niño hippie que... Pues que era el más pendejo en teoría de los cuatro. Porque es el que vende más. Pues es el que vende más. Porque es para eso lo hacen, para vender más para realmente. Vender, ¿no? Porque digamos que Final 15 pues puso otra vez en el mapa la franquicia de Final, ¿no? Que es un excelente juego, bueno, en mi opinión. Sí, no, pero eso sí fue una noticia también para mí, así como una patada en los yeyos. Pero bueno, entiendo, digo, también soporto a Border porque entiendo esa necesidad de tener un juego donde puedas esa partir la madre. Necesidad de partirle la madre a Superman. Miguel Ángel, güey. Yo estoy feliz, vi el trailer. Yo la verdad no soy clavado de los juegos de pelea, pero digo, yo entiendo los dos puntos y entiendo el punto del Border y digo, está chido, vi el trailer, me gustó el diseño de las tortugas. Amé tanto que no le dieron el diseño este que les hicieron en las películas. Que es el de... ¿Cómo se llaman? Este es un del güey que hace Transformers, de Michael Bay. Digo, qué bueno que no le dieron ese diseño, que a mí en lo personal no me gusta nada. No, sí se ve como una mezcla entre algo nuevo y las clásicas tortugas de la primera y segunda película. Eso es lo bueno, que sí el diseño está padre. Sí. Y otra cosa también padre... ¿A ustedes les gusta el de Michael Bay? No, nada. Que se vaya a la verga. No, sí. Esto esteroides por todos lados. No. Pero también otra cosa buena del anuncio es que por primera vez en muchos años, creo yo, no se filtraron los personajes. Hasta el día del anuncio se dieron. Oh. Porque los de Street Fighter ya faltando ya días ya se liquean. También los de Marvel contra Capcom Infinite, incluso los mismos de Injustice ya se habían filtrado. Hasta por la silueta ya te dabas cuenta quién era. Oye, Oscar, ¿tú le entraste a Marvel contra Capcom Infinite? Sí, sí le entré. ¿Y qué tal está? A la Deluxe. Pues ¿te compraste la que trae las esferas? No, esa es la última. No me acuerdo cómo se llama. Son huevos Kinder, güey. Sí, no. Esa es la que vale como un Play 4 Pro, ¿no? A poco de comprarla, pero... Vale menos que la del Punk con su disco. Sí. ¿Cuánto vale esa la grande? La grande cuesta 5,500, algo así, casi 6,000 pesos. Para unos huevos Kinder. Afortunadamente, a tiempo me di cuenta que era una cochinada y no la compré. Pero si no entra la edición deluxe que trae todos esos personajes que van a venir de DLC... Y pues sí lo jugué, para echar reta está bien. Sin embargo, yo creo que sí es el Marvel contra Capcom más pues peorcito, todos, más flojito de todos. Incluso el 3, que a mí no convenció tanto, sí está mejor que este, que el Infinite. ¿Y cuál sigue siendo el rey, el 2? El 2 sigue siendo el rey. Y se con Cable, ¿no? Oye, el Cable ya no lo trajeron de regreso, ¿verdad? No, ya no, desde ahí ya no. Y ahora menos porque pues ese es el gran problema de Infinite, que ni siquiera trae a los X-Men. A los X-Men, ¿no? A ninguno de ellos. Hoy es cierto, pues Cable es de Fox en teoría, ¿no? Sí, pues no, güey. Pues ahorita que lo compre Disney. Ahora que lo compre Disney a lo mejor se podría abrir la puerta, pero ya dijeron que se cayeron las negociaciones, ¿no? Ok. Pues muchas gracias, Oscar, por compartirnos toda tu información. Oye, yo te quería preguntar algo antes de movernos de esto. Sí. ¿Lo estás jugando en español, en Justice o en inglés? No, en inglés. En inglés. ¿Calaste? Oye, sí, cierto, ahora tenemos tiempo. ¿Qué tal el doblaje? Yo he escuchado que está bastante bueno. Entiendo, yo soy purista de jugar las cosas como se hacen por primera vez, que en este caso es el inglés.
pero entiendo también la necesidad, y sobre todo en siglo XXI, de pues tener las cosas también, de tener la opción. Sí, fíjate que el doblaje de Injustice estuvo a cargo de Kite Team, que ya hemos hablado, sí. Son los mismos de The Legend of Zelda, que es un excelente estudio de localización de doblaje de videojuegos, y contratan ellos a las figuras uh-huh. más importantes del doblaje. Esto me gusta mucho porque es un juego que tiene una calidad tremenda detrás del doblaje. Por ejemplo, aquí tengo algunos nombres. Para empezar, el director de doblaje es José Antonio Macías. Para quienes no lo ubiquen, Pepe Toño es la voz de Deadpool. Okay. Y es el director de Deadpool, también de doblaje. Yo creo que si quien la haya visto en español, no le va a quedar duda de que es un excelente doblaje y un excelente director y actor. Él también es la voz de Jesse, de James, del equipo Rocket. Okay. Entonces, para que lo ubiquen, es el director. Ya me cayó bien nada más por eso. Por ejemplo, la voz de Superman es Mario Arbizu. Mario Arbizu, ustedes tal vez lo recuerden más como el personaje que tal vez más popular tiene. Es Skipper de los pingüinos de Madagascar. O sea, que ese cabrón que es un buen doblaje. Es un muy buen actor de doblaje. Y, por ejemplo, Batman, la voz de Batman es de... Y siempre me cuesta mucho trabajo, güey, pronunciar su nombre. Es Itzi Dutkevics. Dutkevics. Este cabrón es la voz de Iron Man en español. La voz oficial de Tony Stark. De Robert Downey Jr. De Robert Downey Jr., güey, tiene harta peli también con él. Él es la voz de Batman y fue un cambio, ¿no? También del Injustice pasado. Que está muy, muy perro. Y pues es un vocerrón el de ese cabrón, es un tremendo actor. Por ejemplo, Supergirl es Romina Marroquín. Esta Romina Marroquín es la voz de Anna en Frozen. Frozen. Es una muchacha ahí que tiene 35 años. Es muy hermosa, es muy buena actriz y cantante sobre todo también. De hecho lo tiene en el apellido, ¿no? Marroquín. Sí. Para quienes ubiquen pues un poco de teatro... De teatro musical, ¿no? Sí, vamos tan... fíjate que, como ya lo mencionaba, pues hay dos tipos, ¿no? Aquí el que le gusta jugarlo todo en idioma original, yo me incluyo, pero me da gusto saber que Warner le meta dinero al trabajo de doblaje, ¿no? Porque hemos visto tantos trabajos tan asquerosos en los videojuegos. Yo el que ahorita tengo más claro porque no tenías de otra era el de Halo. Todos los juegos uh-huh. de Halo que te hasta le ponen la caja completamente en español, sí. Pues te lo tienes que aventar a huevo, ¿no? Y es un trabajo de doblaje que pues está bien culero si comparas uh-huh. como lo que se hizo con Gears of War. Sí. No tiene punto de comparación. De hecho, hablando de Gears of War, perdón que te interrumpa, también trabajó aquí Sebastián Yapur, sí. Es Darkseid y Sub-Zero. Y para mí Sebastián Yapur, o sea, como yo les digo, yo soy fan de jugar todo en su idioma original, pero yo Gears lo juego en español, cabrón. Además, para escuchar los putos tomates. Güey, Sebastián Yapur pues es argentino, actor argentino, que en tu puta vida le vas a notar el acento, güey, en el doblaje, uh-huh. tan profesional así. Y Mario Castañeda, Gorilla Grodd, o sea, sí. Goku, güey, Bruce Willis. Como Breath of the Wild, ¿lo jugaste en inglés? Español. En inglés, inglés. Fíjate que yo empecé los dos y dije, no, ¿cuál? Todos mis cuates lo van a jugar en inglés, quiero jugar en español. Y ya después lo volví a empezar en inglés y me regresó otra vez a español porque es un buen trabajo. Nomás la Zelda a mí no me gusta, pero en ningún idioma estaba bien la Zelda. Sí, ni en inglés estaba bien la Zelda. Yo, por ejemplo, ahorita traigo el caso de que pues ya ven que la semana pasada regalaron Watch Dogs en PC. Ah, es que Will es el que siempre sabe lo que están regalando, ¿no? Y yo... Viene con su tele que dice solidaridad. Güey. Vivir mejor. Bueno, y fuera de ese punto, el juego viene totalmente doblado en español, güey. Y español de España. Jolines, que me he hackeado esta terminal. La verdad, es de los peores doblajes que he escuchado. Y nomás me lo estoy aventando porque la historia está decente. Y encima me imagino que, hombre, tío, que he hackeado esta terminalita. El ordenador. Ahorita que tenemos así, todavía tenemos un poquito de tiempo antes de cambiar el tema. Algo que me ha sorprendido últimamente, que desde que yo tengo memoria, desde el 360, la mayoría de los juegos ya te daban la opción de mínimo traer subtítulos en tu idioma. Pero últimamente, ahorita con juegos recientes que hemos calado, el Assassin's Creed, que sí trae el idioma, pero lo tienes que descargar, ¿no? Y lo descargas y lo traes de español de España, los subtítulos, que es cuando yo digo, pues, ¿qué onda? Pues, si no me lo van a poner en mi región...
mejor no los pongan. Y otra, el Call of Duty, que le estuvimos haciendo también el gameplay con el Punke. Saludos al Punke, que sepa dónde esté. Viene completamente en inglés el juego. Digo, a mí no me molesta, pero entiendo al mercado que es clavado y tal vez la banda que auténticamente quiere saber qué onda con la historia y no sabe ni pelo de inglés, pues está eso feo, ¿no? Es lo que estábamos hablando. Y porque yo digo, pues en siglo plano 21, un juego de Call of Duty, que ¿cuánto te gusta que costó? 100 millones, 200 millones en hacerlo. No, no le hayan puesto mínimo subtítulos en español. Claro, lo entiendes de juegos como Persona 5, que pues Atlus de milagro de Dios lo trajo. Ok, que decimos a nosotros que a Atlus le encanta perder dinero, güey. Sí, exacto. Y yo quiero que siga con esa filosofía. Hasta que llegue a la bancarrota, ¿no? Pero entiendes que no vendan en español de esos publishers pequeños, ¿no? Este, sí, Atlus, Nis, etcétera. Y el mercado de Persona no es banda que no le moleste que no venga en español. Exacto, pero pues como dicen los Call of Duty, ¿no? Los Assassin's Creed, que es un juego grande. Sí, pues. Son juegos que tienen todo el varo, que tienen toda la fuerza. Todo el marketing. Deberían de tener así todo doblado, tal cual. Y mejor vemos esfuerzos de empresas como Microsoft, como Ubisoft que con South Park. Con South Park. No mames, o sea, es un juego que yo lo voy a jugar en español. Ah, está hermoso ese pinche doblaje, güey. Lo único que no me gustó es Retaguardia en Peligro. Así parece como, y a continuación, La Piscina de la Muerte. Pero era muy difícil hacer el juego de palabras de inglés a español. Sí. Yo creo que con la última, así con la primera idea que tuvieron. Pero yo pienso que pudieron haberlo dejado igual, güey. ¿No? Pues sí, yo creo que si ves South Park, pues sabes que es Fractured But Whole y ya. Sí. ¿Mm? Pues sí. Pues sí. ¿Qué te digo? Pero bueno, de nuevo, ¿alguien más quiere agregar algo? No, pues solamente ya de que si tienen ahí la duda, pues está muy bien doblado, muy bien dirigido. Está, por ejemplo, el Guasón es Pepe Toño Macías igual. Y el Espantapájaros, pues actorzazo Jesse Conde, que es la voz del Duende Verde, ¿no? En las películas de la película de Spider-Man. La voz de William Dafoe. Fíjate que ese sí me gustaba. Es una voz muy característica. Entonces, pues ahí están. Y para que lo jueguen, y pues ya dijimos nuestros. Sí, porque la voz de William Dafoe yo la tengo clarita en español, porque pues cuando no tenías internet para. O no tenías la potencia económica para comprar películas, pues tenías que Canal 5, ¿no? Sí. Entonces la de William Dafoe aquí la tengo y sí me gustaba. Pero bueno, gracias Border por el dato. Ahí está banda, para los que les late Injustice, lo pueden jugar en inglés, en español, no hay ningún problema. Es un juego bastante completo, está para la reta, está para todo. Y sobre todo es un juego que sigue. O sea, como dice John, pues va a seguir dando personajes y va a seguir creciendo. Y a lo mejor ya al rato nos llega la versión XL o la Complete GOTY Edition. Sí, pero estaría bien esperarte esa. Tal vez también. Y además creemos que es una saga que llegó para quedarse, una serie, ¿no? Ya tiene dos juegos. Ahorita lo que le deja feria a la industria del cine son los superhéroes. Entonces, mientras eso no se acabe, yo estoy seguro que va a seguir habiendo juegos de Injustice. Que enhorabuena para los que nos gustan los superhéroes y el fighting, ¿no? Más ahorita que DC está tratando de construir su universo cinematográfico, pues yo creo que da para mucho. Así rápidamente, ¿qué esperas de la Liga de la Justicia, Oscar? Espero una película al menos como Batman contra Superman, que no se me hizo tan mala. Pero te voy a decir, las historias de Injustice son mejores que las del universo cinematográfico de Marvel. Sí, oye Oscar, fíjate que... Bueno, tú que estás aquí y que como que respeto tu opinión, güey, porque hay gente que la verdad no. Está hablando de mí el vato. ¿Eh? No. Tu opinión la valoro mucho, güey. No, ¿qué dices? Tu opinión no me podría valer más verga, güey. No, pero yo porque te conozco, güey. Yo sé que eres 1.50 de puro amor y hate, güey. 1.60. Pues yo los créditos de Notifart vi que decía 1.50, Te quería preguntar acerca de Justice League, por ejemplo, ¿te gustó Batman v Superman? Decías que... Más o menos, o sea, okay. sí entiendo los problemas, pero me entretuvo. Ok, yo también, yo pienso... Suicide Squad. Sí, a mí esa no, me gustó. No me gustó nada. Yo pienso que podría Batman v Superman ser una película con un poco más de acción y más con la historia, más rápida, güey, muy lenta la historia. Pero Ben Affleck, güey, ¿te gusta como Batman? Sí, me gusta como Batman. No lo voy a poner como la trilogía anterior. O sea, tampoco es... ¿Te gusta más Christian Bale? Sí, Christian Bale definitivamente. Aunque ya caracterizado. Porque cuando lo hace de Bruce Wayne, no me la creo que es Bruce Wayne. Okay. Sí, y yo lo que me pasa es de que Ben Affleck me gusta como Batman, pero no me acaba de convencer como Bruce Wayne también. Pero como Batman se me hizo chingón verlo partiendo madres así, güey. Sí. A Batman, y ya hace falta. ¿Tú qué traes, cabrón? Nada, Entonces, ahora que viene esta, espero la verdad que sea
como más vertiginosa, más rápida. Ajá. Putazo chido. Y también, pues, lo que les decía y les comentaba es de que me emociona un chingo que le hayan regresado la música original a Batman, güey. Uh-huh. Porque ya quiero ver esa... Yo la verdad me quedo con Michael Keaton. Michael Keaton también es muy buen Batman. Con Adam West, que en paz descanse. Dale. Pero sí, fíjate que algo que me gustó mucho de Batman contra Superman, es que era un Batman violento. Que no es un Batman que acostumbramos a ver en las otras películas. Yo recuerdo cuando empiezan en una de las escenas de pelea, uh-huh, que dispara la pistola gancho y le atraviesa el brazo a alguien. Sí. Y está así como... ¿What? ¿Qué pedo? Esto ya se hizo gore. ¿A qué hora sale Dani Trejo? ¿Por qué no me pidieron mi IFE? Oiga, señor, aquí está mi IFE. No me vaya a sacar. No, pues así como estás de chavo. No, el Will levantó la mano en el cine. ¡Soy menor de edad! ¿Qué pedo? ¿Qué aplica? ¿Qué aplica? ¡Sáquenme! Alguien no. Que me tape los ojos. No, yo la verdad, eso me gustó. O sea, no esperaba ver un Batman tan brutal. Sí, o sea, brutal es la palabra. Sí, sí, porque una cosa es que rompa madres, porque sabemos que Bale también rompió madres, pero este Batman fue brutal. Me y recordó mata. Mucho, y ajá, mata. Me recordó muchísimo a este Batman de Arkham Knight y de... O sea, sí, yo también decía, no mames, ahorita te voy a pedir que hagas el quick time event, güey, que aprietes a cuadro un putero de veces. Hasta en lo gordito, ¿no? Sí, sí. De hecho, o sea, la verdad fue muy impresionante. Y recuerdo que hubo esta como controversia cuando la gente dijo, es que Batman no es así. Y es, de verdad, tendrían que estar un poco más conscientes del cómic donde está inspirado todo eso. Claro. Que, sí, que es de Dark Knight. De lo que fue también criticado este Tobey Maguire, ¿no? Que no era el pinche Spider-Man mamón de los cómics, ¿no? Ah, que, sí, de... Que el Andrew Garfield lo quiso hacer, pero no le salía. Y ahorita el morro que pusieron en Homecoming creo que es el que más mejor menos, lo ha hecho, sí, ¿no? Pero bueno, banda, ya nos salimos mucho del tema. Vamos a regresar. Les recordamos What Far Games Podcast para los que acaban de llegar. Ya hablamos de Injustice 2. Hablamos de Divinity Science 2, que el Will no lo vendió bastante bien. Yo hablé de Lost Legacy. Para la banda que acaba de llegar, ya saben, para que después nos escuchen en YouTube, en Evox, en SoundCloud. Y ahora le voy a ceder la palabra a mi buen amigo y pelón Border, que nos va a hablar un poquito de Need for Speed. Mira, acaba de llegar el Jones Showrooker. No, John, ya te mencionamos 20,000 veces. Tu cabrón. Discípulo, que él dice que es tu discípulo, pero a mí se me hace que sí te anda pateando, mi John. Salve, John Showrooker. Sabes, ya, que el poder del Showrooker me los acompañe y me los cuide siempre. Pero, Border, cuéntanos qué onda con Need for Speed. Oye, pues Need for Speed, pues le queremos agradecer, ¿no?, a Electronic Arts por enviarnos el juego. Ya tuvimos la oportunidad de jugarlo. Y también de hacerle un valiendo verse, ¿no? Que va a salir yo creo que en la semana. Y tanto hasta lo jugamos dos veces, güey. Así tanto amor le metimos a esa madre. Pero fíjense que Need for Speed, pues un juego que se había anunciado pues, ya hace más de un año. Y lo vienen como queriéndole hacer un hype, ¿no? De que ya va a regresar este Need for Speed. El último Need for Speed que vimos fue el 2015. Uh-huh. Como habíamos dicho, el sin subtítulo, solamente sí, Need for Speed como un reboot de la saga. Que también fue desarrollado por Ghost Games, igual que desde Rivals, que fue el anterior. No estuvo basado en la película, ¿verdad? No, nada que ver, de hecho. Nada más tenía esas escenas full motion video, ¿no? Que era bastante raro, pero no sé, güey. Alguien se les ocurrió, güey. Al genio en Electronic Arts, en Ghost. También que dijo, no, güey, ¿qué tal que le metemos video? Tengo una prima que es actriz, güey. Sí, oye, malísimo. Me recordó el Sega CD casi, casi de tan malo la actuación. Ándale, ¿verdad? Sí, no, sí estaba medio malito. Como todos se pasaron a la prima, pues. Como los videos de banda, güey, que te ponen a la prima bailando. Sí. La prima del de la tuba. Entonces, por ahí, de lo descansan 2 años. Hacen como todo este revival. Y nos lo muestran en el tráiler de revelación. Como una onda entre cinemático, rápido y furioso, y acción vertiginosa de arrancones de pelos, ¿no? O sea, que es un video de reggaetón. Casi, güey, casi. Pero se quisieron meter más por el lado de la mafia y de la traición y de la venganza. Rápido y furioso, güey. Rápido y furioso. Entonces. Loreto. Pues, Loreto, aquí este es Loreto, güey. Entonces, yo creo que no hay que criticar como esa toma de decisión de enfocar a la franquicia hacia ese lado. Porque ese lado es el que está vendiendo boletos en taquilla. Y es a lo que a la gente le encanta. Y hay algo que quería mencionar, que este es el 23º juego de Need for Speed.
incluyendo las entregas, para regalar. Incluyendo las entregas de celulares. Una que está en desarrollo y otra que sí está por ahí en Android. ¿En serio solo van 13? 23. Te voy a decir una cosa, Border. A ver, Will. Es que le escuché. Gracias, Oscar. Yo no soy tercera. Le escuché decimotercer, por eso dije, ¿en serio? Yo soy super fan de Need for Speed, es de mis tres sagas favoritas. ¿Ah, en serio? Y sí, duele que son 23 porque son muchísimos juegos. Y hay unos muy malos, otros muy buenos, otros más o menos. Para mí, yo me quedo... Para mí los mejores fueron los primeros dos. El Underground 1 y el 2. Y mi favorito, jugué el Carbón, jugué el Most Wanted, que también está bueno, en mi opinión. Pero mi favorito es el Underground 1, que ni siquiera te ibas a buscar carreras. Sí, no estaba todo en la pantalla. La customización era tal cual, el nitro parecía nitro, ¿no? Que, bueno, ahorita no lo hemos jugado tanto, pero en el Payback el nitro pues ya parece que está echando pedos el carro. A mí el que más me gustó fue el Most Wanted de PSP. Y el segundo que más le dediqué... Con su PSP craqueado. El segundo que más le dediqué fue un Need for Speed, que creo que también era Most Wanted, pero era para Game Boy Advance. ¿Y tú con cuáles te quedas, Oscar? No, yo sí me voy con la vieja escuela, el Need for Speed 2 Special Edition. ¿De los viejitos? El viejito. O sea, a mí me gustan más los Need for Speed que son como de superautos y no tanto de policías y de rápidos y furiosos. Los que se dejaban a competir tal cual, los que se acercaban más al modelo, no sé, de automodelista, este tipo de juego, ¿no? Sí, el Hot Pursuit, que también salió en el 2010, me parece, que hizo Criterion. Sí. Esos dos son mis favoritos de la saga. Que se parecen más a lo que está haciendo ahorita Forza Horizon, ¿no? Exactamente, ahorita Forza Horizon es mi Need for Speed, que me ha negado todos estos años. Exactamente, a mí me encanta Forza Horizon. Pero, ¿qué más, Border? ¿Qué más nos quieres contar de Need for Speed? Ah, bueno, pues Need for Speed, como ustedes se lo pueden imaginar, es un juego bastante dinámico en cuestiones de gameplay como tal y cambio a escena cutscene, ¿no? Pero que tampoco es CGI, es más bien dentro del motor gráfico. Entonces, hace una carga lenta, al inicio. Y todo te lo avienta de corrido, o sea, ya no hay parones. Y los pocos que hay duran 10 segundos aproximadamente. Entonces es para cambiar de escenas y está totalmente justificado. El control es bastante clásico y es muy intuitivo, ¿no? Como te lo podrías esperar de cualquier juego de carreras arcade. Sí. Porque de nuevo nos vamos a que no nos estamos clavando en la simulación, no nos estamos clavando... En algún driving school, en tener todo perfecto, en conectar el volante, güey. Licencias. En licencias, güey. En el que hasta si le cambia la transmisión al carro se conduce diferente. O sea, nos vamos totalmente a lo arcade y yo creo que es lo que lo hace completamente divertido. Entonces, si a ustedes les gusta Need for Speed, créanme que lo tienen que darle la oportunidad a este título. Porque desde que empiezas ya te vas metiendo a la historia y te van encaminando y ya tú solo quieres, bueno, quiero primero cambiar de carro, güey, porque sí. está bien pedorro el que está te dan al principio. Muy raspadito. Sí, no, o sea, como lo estamos diciendo, a mí me gustaría como separar tres, pues no diría géneros ni subgéneros, como tres tipos que se han venido viendo en los últimos años, que está la saga de Gran Turismo y la saga de Forza, que no es Horizon, que son carros, que son juegos de simulación tal cual, ¿no? Que te quieren brindar la mayor experiencia como estuvieras manejando en la vida real. Y que de hecho, eso, si quieres tener la experiencia total, la full experience, tienes que jugarlo con volante, literal, sí, ¿no? Oíte por cosas más clavadas como Assetto Corsa, por ejemplo. Sí, ¿no? O sea, y ya están los juegos, como estamos diciendo, Forza Horizon, o lo que era Need for Speed al principio en PlayStation 1. Que no eran juegos que tenían estas historias de ultra guau, de Hollywood. Que hay banda que le gusta eso, hay banda que no le gusta eso, pero está chido para los que le gusta, ¿no? Que vas jugando las carreras y a la vez vas descifrando cosas de la historia. Por ejemplo, este Payback, pues está basado, ya lo habíamos dicho, en el gameplay basado en una ciudad en Las Vegas. Y la historia pues está súper rápido y furioso, ¿no? Que tienes que tumbar a la mafia que controla los casinos y a la policía que siempre te anda parando en la calle, que te está extorsionando. Que te está extorsionando dinero. Yo fíjate que la semana estuve viendo reseñas del juego de Need for Speed y fue bastante criticado. Porque ahora que lo pienso, creo que Need for Speed ha pasado por todos esos tipos de subgéneros, si lo quieren llamar así. Sí. Que ha tratado de ser serio.
ha tratado de ser como sí. que cero y no, he tratado, bueno, creo que nunca le entró a tratar de hacer simulación sí. en Shift, ¿verdad? En Shift, en Shift, Shift 1 y 2. O sea, es un juego que ha pasado por todos right. lados, ¿no? Que de hecho ahí lo hicieron Slightly Max Studios, que después se fueron a hacer Project Cars. Okay. De ahí vienen. De ahí nace Project Cars. Project Cars viene de lo que ellos trabajaban. ¿Y tú le entraste a Shift, Oscar? Le entré al 1. Sí. La verdad no me gustó como simulador. La verdad sí les digo que les hace falta a estos muchachos, pero... Que pues, se le peguen más a Gran Turismo y a Forza sí, Normal. Sí, creo que en la presentación y ese tipo de cosas todavía le falta, pero como simuladores son muy buenos, ¿no? Sí, fíjate que yo llegué a pensar en algún momento, siendo de la misma distribuidora de Electronic Arts, que Burnout se iba a comer a los... A los Need for Speed. ¿Y qué le pasó a Burnout? No, este se murió, sí, se murió apagó, este wey. Criterion, que eran sí, los que lo hacían. ¿Sabes lo que pasó? Es que los que hacían este Need for Speed, que eran, creo que Black Label o algo así se llamaba el estudio, pues ahí lo juntaron con Criterion e hicieron este Need for Speed de Criterion, que salió en 2010. Y como que el siguiente se lo aventaron los de Black Label o algo así que se llamaba. Y luego como que ya los juntaron y hubo este problemita que Ghost viene precisamente de la gente que hubo de que sacaron de Criterion y de Black Label. Y es lo que es Ghost. Ya, se fue saliendo gente de lo que era Criterion y queda realmente poca gente de lo que fue Criterion en Ghost. Pero Ghost tiene, pues se supone, el arma de Criterion. Porque ahora que lo mencionas, tienes razón. Burnout era una saga que era otro subgénero completamente nuevo y que estaba claro. muy chingón. Iba con todo. Y con Need for Speed de Hot Pursuit, que fue el primero que hicieron... Intentaban de meter esos elementos. No sé si se acuerdan que meten el super turbo. Ahí se sentía el turbo cañón. Sí, y sí les pegabas sí, a los sí. policías y todo. Y sentía, había mucho de crashes, ¿no? De estarle sí. pegando al policía, ¿no? Y pues le fueron bajando ese tono poco a poquito, hasta ahora que... Sí, y ese subgénero, porque ya les voy a decir subgénero, ya me vale madre, si tiene una mejor palabra, déjenla en los comentarios. Ese subgénero de Burnout era muy original en ¿sí? su tiempo. Muy buenos. En mi opinión, el mejor era Takedown. Takedown, porque el 3. Creo 3. Que el, 3. Más el más flojito pues ya fue el Paradise, que salió en el 3. A mí se me gustó, fíjate. Está bueno, pero si lo comparas con lo que... O sea... Para mí no es mejor que Takedown. Entonces, para hacer... después debió haber sido mejor, ¿no? Pero creo que desde ahí ya se empieza a ver que ya no estaba el mismo equipo de trabajo, sí. ¿no? Sí, exacto. Se empieza como a separar, creo. Y la música también que le ponían pues estaba yo, bien. Fíjense pero, que bueno. ahorita aquí haciendo un poquito de research en putiza, nos habla que los antiguos trabajadores de Criterion Games ahora trabajan en una nueva empresa llamada Three Fields Entertainment. Están finalizando su nueva secuela, en este entonces en el que está escrita, de modo espiritual, de lo que es Burnout, y se llama Danger Zone. Entonces Danger Zone fue lanzado el 30 de mayo del 2017 y está para PlayStation 4, Xbox One y Microsoft Windows en Steam también está. Entonces no lo había escuchado. Buen dato. Por ahí sería bueno checarlo y chocarlo, ¿no? Porque seguro de, checarlo y chocarlo. Sí, porque aquí dice que es la acción completamente para choques y mamadas de esas. Oye, pero fíjate, Will, que dijiste Burnout, qué buenos recuerdos me trajo del PlayStation portátil, el PSP. Sí, sí. Ah, el PSP es muy bueno. Fue la versión que más disfruté. Sí, yo, la verdad. Y los putazos, luego lo regresabas, güey, y te volvías a estampar, güey. Estaba muy, muy chido. Yo me acuerdo que yo que vendí videojuegos mucho tiempo, los más vendidos era Burnout, era Midnight Club, que no sé por qué Rockstar lo mató. Creo que el último fue en el 3 Central de Los Ángeles. Sí. Pero yo nunca le entré a uno. ¿Tú les llegaste a entrar, Oscar? Híjole, los últimos eran muy malos, la neta. Si los comparas con los Need for Speed, ¿sí? se veían todos los valores de producción. Yo lo único que jugué fue el 2 para el Xbox negro original. Y la verdad, a mí nunca me gustó. Pero ¿saben cuál es el mejor juego de carreras que salió en el PSP? ¿Cuál? Oscar, a lo mejor vas a ver. Ridge Racer. A huevo. Que lo hacía Namco. Esa versión de PSP. Es de los mejores Ridge Racers. Los carros que te daban. Wow, no. Yo la verdad. No, es un juego que el de Pac-Man. ¿Te acuerdas? Era casi hasta un museo de Ridge Racer porque venían un montón de coches. Todas las marcas estas ficticias que se ponen. Todas las pistas que me han venido en todos los anteriores. Un juegazo, asasazo, ¿no? Oye, a mí me encanta de PSP. Y todavía hasta el momento. El ¿cómo se llama este? Ay, güey, se me fue el puto nombre. Lo tengo para 3DS, lo bajé, güey, el de Sega. ¿El Outrun? Outrun, güey, gracias. Sí, otro juegazazo. Sí. Outrun es algo que yo disfruto un chingo por la música, para empezar, por el simple hecho de estar en un modo arcade de maneja del punto A al punto B con checkpoints y si no llegas al checkpoint, pues te la pelaste y tener este mapita, ir impresionando a tu novia, güey, con tu estilo de manejo, subirle los corazones. Esa es una onda arcade japonesa y con las licencias
de Ferrari. Sí, de Ferrari. Con las licencias de Ferrari, que los carros también se ven hermosos. Entonces yo ese lo jugué hasta el hartazgo en PSP y ahora lo tengo para 3DS, que es de estos juegos que desarrolló Sega otra vez con metiéndole todo este amor a la 3D Collection. Sí, pero como este salió en el 1, que fue exclusivo de Japón, en el 2 pues ya no vienen incluidos, pero te lo vendieron como renta digital, y pues por ahí lo tengo en digital, ¿no? Y eso es hermoso. Precioso. Sí. Oye, y qué bonita consola es el PSP. Ahorita se me vienen tantos títulos a mi mente. Se me está parando, güey. Que yo creo que el siguiente tema les voy a pedir que cada quien vengamos a ver aquí juegos de PSP, ¿no? Creo que es una consola que por lo menos en México es muy querida, lamentablemente, por la piratería. Pero... como todas las consolas queridas en México. Pero no sé si estén de acuerdo conmigo que de repente se murió. Sí. O el Vita fue tan malo que hasta se llevó al PSP también, ¿no? Que ahorita nadie se acuerda del PSP. Oye, pues yo los quiero comprometer, ¿no? Que hay que el próximo podcast sea ya tema de PSP. ¿Que te vienes, Oscar, o qué? Pues vamos a ver. Vamos a hacer el esfuerzo. Eso. Bueno, yo sí. Yo sí estoy para ese. Todavía nos quedan unos minutitos. Yo quiero preguntarles a ver si alguien sabe qué le pasó a Project Gotham. Híjole, yo soy súper fan. Era de Bizarre Creations. Y ahí lo que pasó es que después de Project Gotham Racing 4, que salió para el 360. Ajá, para el 360. Después hicieron un juego que se llamaba The Club. No sé si se acuerdan, que era como de disparos. Sí. Yo creo que ese juego lo terminó matando porque después de Project Gotham Racing 4, como que ya Microsoft dijo hasta aquí, ya como que no venden mucho estos juegos. Y ya tenían Forza, ¿no? Como su. Sí, ya tenían Forza, ¿no? Exacto. Ya tenían Forza con su IP Control 10, que era pues, casi que es in-house. Sí. Y se metieron a hacer este juego de Club, que no era un mal juego, pero como que le faltaba algo, ¿no? Sí, entonces, pues, fólico. Sí, creo que ahí tronó. Creo que ya de ahí ya tronó. Creo que cerró el estudio, si no, ahorita igual nos conforma, Cristian, si tronó o no, pero estoy casi seguro que sí tronó después del juego. Y ya, pero para mí, también los Project Gotham Racing me gustaban mucho desde el MSR, desde Dreamcast, que es el padre de Project Gotham Racing. El 1, el 2, el 3, el 4, que ya metió motos. Todos habían sido muy buenos juegos. ¿Eh? Sí, que también quiero resaltar que aquí el buen Oscar es ultra fan del Dreamcast, ¿no? Que ya después ya andamos ahí ya queriéndolo meter a la nómina. Ya después que nos diga. Que se deja, ¿no? Oye, fíjate que un saludo al Jeca Gerard, que anda aquí conectado, que acaba de llegar, al parecer. Si no nos estaba escuchando y no estaba logueado. Dice que el Ridge Racer Type 4 Classic for PS1 se te ve muy bueno. Es jugarlo en PSP. ¿Cuáles dirías tú que son los mejores Ridge Racer? Yo digo el de PSP. Hay uno de 360 que es el 6. El 6, ¿no? Que está hermoso. Y... ¿Cuál más pondrías? Pues yo he conocido esos tres que mencionan. El R4 de PlayStation 1, el de PSP, que también se llama así, Ridge Racer, y el Ridge Racer 6. También. ¿Salió para Play 3 también? O en Play 3 salió el 7, pero haz de cuenta que es igualito que el 6, nada más que 1080p. Ah. Entonces, y con otro tono de colores, más o menos. Pero son las mismas pistas, es prácticamente igual. Y otro, así rápido, ¿con qué te quedas tú, Oscar? ¿Con Gran Turismo o Forza ahorita que está también, que se están dando ahí putazos? Híjole, si hablamos de simuladores, sí me quedo con Gran Turismo. Sí. Digo, el Sport no lo tengo chance de jugar, aunque también soy muy fan de Gran Turismo. Pero, híjole, sí oí que se decepcionó por la falta de contenido de single player. Y que casi no trae carros, que ¿no? Casi no trae carros. Igual ya después, en otro podcast, podremos tocar el tema. Pero sí, en general, Gran Turismo, todas las sagas, es el señor Yamauchi, siempre le pone detalle a cada una de las esquinas de los juegos, cada uno de los puntos, y los juegos todos son excelentes. Este Yamauchi, ¿no? Trae cultura de Miyamoto, trae cultura de Hideki Kamiya, que lo que hacen, lo hacen con ganas, ¿no? O sea, lo que son su fuerte, lo hacen bien. Y aparte, es lo que son clavados, son clavados, sí. Entonces, ¿también estarías de acuerdo que ahorita Forza es el rey? Ahorita Forza, pues sí, creo que el 7 sí le va a comer el mandado al Sport, sobre todo porque sí es un juego más completo. ¿Y el Forza Horizon cómo lo ves? No, Forza Horizon es uno de mis juegos de carreras preferidos de esta generación. Es una chulada, ¿no? Sí, el 1, el 2 y el 3, de hecho, bellezas. Y rompieron madre ahorita con el skin de Hot Wheels. Ah, también muy bonito.
Fue la locura, güey, completamente. Yo me quedo con el Warthrog, que pues yo que soy fan de Halo, me quedo con el Warthrog. Que pusieron ¿en cuál fue que pusieron el Warthrog? El 3. El 3, ¿verdad? Sí, el 3. De hecho, creo que también el 2, no recuerdo, pero pues el 3, seguramente debe estar en todos, ¿no? Pues los dos son dueños, son de Microsoft, no me sorprendería. Pero banda, ya estamos muy cerquita de despedirnos. Quisiera agradecerlos a todos los que nos estuvieron siguiendo, a Nacho Mendoza que va invicto, más veces ha venido más veces al podcast que a su trabajo, sí, cierto. Ha estado más veces que yo ya he fallado y el Nacho no. Saludos, Nachito, te queremos. Saludos a Bolainas también, que nos estuvo ahí, un buen amigo ya de años, a Tierra Plana, a Heike Aguilar, a todos los que no puedo ver porque no se loguean también, que nos acompañó. Los saludo, les mando un abrazo y déjenos en los comentarios de qué más les gustaría que estemos hablando. Tenemos ahorita ya el tema de hablar de juegos de PSP. En un futuro, tal vez ya que venga Leps, hablar un poquito de Dreamcast. También hay juegazos ahí. Pero Border, ¿qué, algo que quieres agregar? Oye, sí, solamente para cerrar ya Need for Speed Payback, rápidamente recordarles el comercial, ¿no? Que tenemos por ahí el Valiendo Verse, lo vamos a liberar en la semana para que vean más o menos de qué va la historia. Y cómo se ve, qué tal se juega, y pues con nuestros comentarios agudos y obscenos, ¿no? Y también agradecer de nuevo a Electronic Arts por darnos el juego para reseñarlo y para jugarlo y mostrárselos a ustedes, así como recordar que está completamente el motor Frostbite, así que no hay duda de que se ve hermoso. Sí, y mira, perdón, tenemos todavía poquitos minutos. Yo les quiero decir que mis impresiones hasta ahorita del juego es que van bien. Solo que el juego ha sido muy criticado. Ve las reseñas, le ha ido muy mal. Pero yo creo que es más por lo que dejaron de hacer que por lo que hicieron en el juego y por lo que hay en el mercado. Yo tengo una pregunta para ustedes que lo jugaron. ¿Qué tal? ¿Sí funciona esta mecánica de cambiar entre tres personajes como muy del estilo Grand Theft Auto? Es que no es como tal el cambio, y lo mencionábamos, también lo van a ver ahí. No es como Grand Theft Auto en sí, porque solamente tú tienes a tu personaje principal y de repente vas a hacer algo y te cambian. Okay. Haz de cuenta, cuando llegas a la meta de la carrera, te lo cambian. Okay, es como espaciado, pues. Exactamente, no es como en GTA V que tú lo puedes hacer a diestra y siniestra. Por ejemplo, vas escapando de la policía y de repente te rodean como cuatro y una de los tres personajes. Y te pasa al otro porque te los va a quitar de encima, ¿no? Llega y choca un poli, lo manda a la chingada y sigues manejando con ese carro que llegó a chocar. Y luego ya después, cuando te los quitas, ya sigues tú. Suena mejor que como lo pensaba. Sí, fíjate que las dinámicas son muy buenas, pero yo sigo pensando que ha sido muy criticado el juego porque no termina de definirse. Porque le ha pasado por todo, ha pasado por Burnout, por Forza Horizon, por Gran Turismo, que la banda está muy confundida, o sea, la banda... Que mucha barca, poco aprieta. Exacto, y que la banda, que por tirarle a nada, por tirarle a todo no le pega nada, ¿no? Entonces, yo lo que me gustaría es que si ya se van a quedar con lo de los policías, está bien, pero ya quédense ahí. ¿Por qué? Porque al confundir a tu público, lo que va a hacer es que no vas a vender, y qué va a pasar en el futuro, lo que no queremos que le pase, que desaparezca la saga, ¿no? Exacto. William, pues yo no sé, no tengo más bien mucho que decirles. No soy muy aficionado a los juegos de carreras, a pesar de que tengo ganas de armar un simulador. Tengo ganas de armar un simulador con volante y con ahorita ponemos el Daytona y traigo el volante. Pues la verdad me atrae el Need for Speed. Me quiero ver las gráficas porque la verdad este motor de Frostbite sigue siendo el 3. Es el que usan para el mismo todos los de esta generación. Ok, bueno, pues la verdad es el más chido que tiene. Quisiera verlo cómo funciona en vehículos, porque la neta creo que sí es un cambio de juegos como Battlefield a juegos y el como que yo, en el que yo lo quiero ver es en Battlefront 2, que ya sale el 17 y ya EA nos dijo que nos va a hacer valer. Entonces eso es todo, feliz. EA, haznos con Battlefront 2. Ese sí me tiene muy emocionado. Qué bonito. Pero aquí vamos a hacer gameplay, reseña de todo. Te lo van a mandar en PC para que se vea bien bonito. Oscar, comentarios finales. No, pues solamente agradecerles. La verdad me la pasé muy padre. Un placer estar con ustedes y un placer pues compartir todas estas opiniones, todos estos comentarios con todos ustedes, con la banda que nos está escuchando. Y pues de nuevo, muchas gracias. Y aprovechando ya el comercial,
Por ahí, si les gustan los juegos, pues tengo dos canales con un par de compañeros. Uno es Before Vintage, que hacemos reviews y especiales de juegos viejos, también nuevos. Y el otro es el que tiene mi buen amigo Eric Landon con, aquí, que, con Oscar, que se llama Discusión Gamer. Así es. Como lo escuchan, síguenlos. Un saludo, Eric Landon. Hablan mucho del juego retro, hablan mucho de RPGs, porque sí. el Landon está lleno de RPGs. Es este amante de los RPGs, pero sí, ahí chéquenlos. Son buenos canales. Y pues gracias, Oscar, esta es tu casa. Esperamos puedas venir más seguido. La verdad, apreciamos mucho tus comentarios, muy acertados. Que por ahí en Twitter les vamos a dejar las ligas a los canales para que los puedan checar y que no le anden adivinando que cómo se escribe. También antes de seguir, quiero recordarles que esta emisión pues es en vivo. Generalmente son los lunes a las 8 de la noche, cada 15 días, cada semana, si nos ponemos chidos. Si la novia nos deja venir, sí. Y también nos pueden checar en YouTube. Yo creo que ya mañana ha de estar trepado y echárselo en YouTube. O si lo quieren oír en su celular mientras caminan o mientras están en el gym, etcétera, en iVoox también les vamos a compartir la liga. Bajan la aplicación o desde el mismo navegador y ahí nos pueden escuchar. Sí, sabemos que lo de moda es SoundCloud, pero a mí me gusta más iVoox porque lo puedes descargar directamente y escucharlo gratis, sin pagar ni nada. Entonces, sin piratear, como diría aquí Will. Banda, pues muchas gracias por escuchar.